Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De fortaleza.
cual amable son tus moradas. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, escritos en los cielos. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte. Y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, grande poder, poder verá a Dios en Dios. Grande poder. Oh,
de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad aquel que del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó:
Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que Jesús, Dios Todopoderoso.
Amén, hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde todo lo que leamos sea comprensible y sea del agrado de cada uno de vuestros corazones y para nuestro Dios. Muchas gracias, Padre Eterno. Nos sometemos ante tu presencia a través de tu palabra, oh Padre amado, en este glorioso compañerismo que los antiguos del Antiguo Testamento, los profetas quisieron vivir este tiempo y tú nos has dado ese privilegio de vivir, oh Padre amado, muchas gracias. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, donde tú enviaste, Señor, en este último tiempo a revelar todos los misterios a través de un hombre, que este fue el séptimo ángel, y eres tú mismo en la escena, Señor, usando estos cuerpos mortales, oh Padre. Queremos continuar con la profecía en tu programa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado, muchas gracias. Entonces, en esta tarde queremos que tú vengas en la cena, que seas el invitado principal. Sabemos que estás en la palabra, en el Espíritu Santo. Permite que nuestros corazones sean flexibles, oh Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Para continuar con la lectura, es en el párrafo 81. Pero nosotros tenemos un reino y en este reino hay vida eterna, no una membresía, sino vida eterna. Y es gobernado por un rey eterno, un reino eterno lleno de vida eterna, controlado por un rey eterno, para un pueblo eterno que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hebreos 11. Eso es correcto. Ahora depende de lo que usted esté buscando. Si usted fuera Abraham, estaría buscando ese reino. Se los puedo mostrar en esta mañana. Sí, Señor. Ahora, un reino eterno llena de vida eterna, controlado por un rey eterno, por su eterna palabra, para un pueblo eterno predestinado. Ahí está. Porque siempre fue, siempre será, nunca tuvo principio ni fin. Estuvo en la mente de Dios en el mero. Estuvo eternamente con Dios y el propósito de Dios se llevará a cabo. Párrafo 82. Así que este mundo está cayéndose a pedazos. Dejen que ella se caiga a pedazos. Eso está bien. Lo hará de todas maneras. ¿Qué dijo Miqueas aquí? ¿De qué habla Miqueas aquí? Y se derritirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Se derramará como un glaciar que brota o una especie de géiser, más bien, se derretirá y caerá. Pero Jehová permanecerá para siempre. Toda carne es hierba. El aliento de Dios sopla sobre ella, sea flor o hierba. Cuán hermosa se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40 estaba profetizando de la venida del Mesías. Dijo eso. Todos nuestros credos, sistemas denominacionales, educadores, genios y todo lo demás perecerá, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 83. Estamos en época de Navidad y tampoco sabía que estábamos llegando a esta hora del día. Simplemente me pierdo cuando pienso en la necesidad de la hora. Me daré prisa, sí, y nosotros nacemos en este reino y podemos, nosotros los cristianos que creemos y estamos en este reino, ahora en el libro de los Hebreos leímos hace un momento, así que recibiendo nosotros un reino, no recibiendo un credo, no recibiendo un sistema, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Pero el mundo se está cayendo a pedazos, eso es verdad. Y cada político, cada denominación y cada iglesia caerá a pedazos. Pero nosotros recibimos un reino inconmovible.
Porque si aquellos que le rechazaron a él que hablaba desde el monte de Sinaí, y la tierra tembló ante su voz, mirad que no desechéis al que habla. ¿A quién? A él, su palabra que habla desde los cielos, desde su reino, porque estamos en un reino inconmovible. Amén. Todo lo que está fuera de eso, Dios envió todas las cosas, lo hizo frágil de modo que se rompiera. En una condición de fragilidad como esa, se va a romper. Es frágil, pero recuerde que nosotros tenemos un reino que está sólido ahora, cuando todas las demás cosas caen y desaparecen. Con razón, Eddie Peroné dijo: en Cristo, la roca sólida me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Un reino, no un sistema politizado, no un sistema político, no un sistema de iglesia, no un sistema denominacional. Todo eso se convierte en fariseos y doctrinas del diablo. Pero nosotros recibimos un reino, un rey eterno que es la palabra eterna, que tiene vida eterna, por su palabra eterna para su pueblo eterno, que tiene vida eterna, y nosotros somos príncipes de esto. Oh, vaya, esta es la cosa. 84. Ahora, cualquier cosa que lo aleje a usted de eso está mal. Eso es un Mesías falso, una unción falsa. Oh, él dijo, el hermano tenía tal unción. ¿Qué clase de unción? Eso es, Hitler también tenía una unción. Khrushchev también tenía una. El Papa Pío también tiene una. ¿Qué clase de unción tiene usted? Si no está ungido con esta palabra y indica que toda palabra es la verdad, entonces déjelo quieto. Si no produce, entonces no está germinado. Mostrará sus colores. O dicen, pero eso fue para otra edad. Nosotros, deje esa cosa en paz. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Señor. Así que cuando este mundo se está cayendo a pedazos, nosotros nacemos en un reino que no puede caerse a pedazos. ¿Cree usted que el mundo se está cayendo a pedazos? Sus sistemas se están cayendo a pedazos. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen que el sistema económico se está cayendo a pedazos? ¿El sistema político se está cayendo a pedazos? El sistema nacional de las Naciones Unidas se está cayendo a pedazos. La iglesia se está cayendo a pedazos. Las denominaciones se están cayendo a pedazos. Todo se está cayendo a pedazos. Pero nosotros tenemos un reino inconmovible. Es el reino eterno de Dios. No puede ser movido. Párrafo 85. Se nos dice que el nuevo sistema de esta denominación de traer aquí a este concilio mundial de iglesias, que traerá paz a la tierra. ¡Qué desprecio! ¡Qué bofetada tan sucia en el rostro de Cristo! ¡Qué cosa tan irreverente y sacrílega es esa! Es del diablo. ¿Puede un hombre organizar algo mejor de lo que Dios puede enviarles? La Torre de Babel es otra Babilonia que tiene que caer. ¿Paz en la tierra? Un Mesías falso. Un anticristo en su enseñanza. ¿Cómo van a juntar estas denominaciones cuando ellos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo entre sí ahora cuando se dividen en pequeños sistemas como ese? ¿Qué de juntarlas a todas y llevarlas para allá? Miren, es un montaje falso. Todo está hecho para lanzar al protestantismo, al romanismo, una enseñanza falsa, anticristo. El reino de Dios no es de este mundo. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Párrafo 86. Entonces, si ese reino está organizado en este mundo, es un Mesías falso. Este Mesías que va a ser ofrecido a la iglesia protestante muy pronto, que tomarán, porque ellos lo están buscando. Están buscando este sistema que pueda hacer. Bueno, ahora nosotros no, metodistas y bautistas de seguro que vamos a estar de acuerdo. Ustedes saben, nosotros los presbiterianos, nosotros los pentecostales. Oh, ¿cuál es la diferencia entre ellos, hermano? Hay una diferencia. Dios lo hace a usted diferente. Pero bueno, solo sacrificamos esto y su gran enseñanza evangélica la abandona. ¿Cómo vas a entrar ahí con un montón de gente que no cree nada? ¿Algunos de ellos ateos? Un falso Mesías es lo que es. Es correcto. Sí, señor. 87. Ahora, el reino de Dios no es de este mundo.
Y cuando Cristo estuvo aquí, Él nos dio el programa de este reino. Él nos dio el programa del reino de Dios, el reino del Padre, el cual es su palabra. Ahora, si usted quiere saber cómo entrar en ese reino, en esta palabra, lo encuentra. Si usted entra por cualquier otra puerta, usted tiene que entrar por la misma puerta por la que entran los demás. Si usted trata de hacer alguna otra entrada, pues usted es igual que un ladrón y un salteador. Y él dijo, cualquiera que añada una palabra a eso o quitare una palabra, lo mismo será quitado su parte. Será quitada del libro de la vida. Así que usted afirma tener su nombre en el libro de la vida. Si lo tenía, no haga que se lo quiten. Cuando Pedro abrió la puerta al reino en el día de Pentecostés, ella hizo. El reino recién había sido establecido en Jerusalén. Yo quiero que algún hombre me diga que la iglesia comenzó en Roma. Quiero que alguien me pruebe eso. La iglesia nunca comenzó en Roma. La iglesia comenzó en Jerusalén. El reino fue establecido en el día de Pentecostés. Y cuando el hombre quiso saber cómo entrar a este reino, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque eso es lo que los pone en el reino. Cualquier otra política o a través de la denominación o un apretón de manos o cualquier otra cosa es un Mesías falso. No importa cuán popular sea usted, cuán preeminente llegará a ser, y tal vez usted sea un diácono, hasta un pastor o un obispo o anciano o supervisor del estado, no importa lo que usted sea, es falso hasta que usted regrese al Cordero humilde de Dios y a su reino. 88. Ahora observe, y él nos dio un programa, la palabra del Padre, y el verdadero creyente se sujeta a eso, porque él no puede evitarlo, es el reino de Dios en él. Y como Abraham llamó a todo lo que era contrario a la palabra de Dios, como si no existiera. Si alguien le dice que la denominación es de Dios, usted quédese como Abraham. Y si alguien le dice a usted que tiene que ser rociado o alguna clase de cosita, sistema o algo contrario a la palabra de Dios, no lo crea. Tómelo en cuenta como si no existiera. Si dicen, bueno, ahora, querida, no te afecta hacer esto. No lo crea cuando Dios dice, no es malo que la mujer se corte el cabello. Cuando la palabra de Dios dice que es abominación delante de él el hacerlo. Cuando usted dice, pues yo uso pantalones largos y yo no uso pantalones cortos. Dios dijo que una mujer que usara una vestimenta que le pertenece al hombre era abominación delante de él. La Biblia dice que está mal que la mujer se corte el cabello. Aún no es común que él ore y así sucesivamente. Aún con su cabeza descubierta, ella deshonra su propia cabeza. Dios lo prohíbe. Y ese sistema que le dice que está bien hacerlo o no lo crea, es un ungido falso, es un Cristo falso, está contra la palabra de Dios. Los justos se mantienen en la palabra de Dios porque es el programa del sistema eterno de Dios. Párrafo 89. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de una manera. Él hizo una mujer y lo hizo de otra manera. La hizo de otra manera. Hay dos pactos diferentes, dos planos diferentes, dos diferentes entre ellos. No se parece. No deben parecerse. No deben actuar de la misma manera. Son completamente diferentes. Y la mujer tratará de ser como el hombre y el hombre muy afeminado es como una mujer. Yo vi un muchacho ayer en Cincinnati. Se parecía a la señora Kennedy el cabello, la manera como salía así. Dios quiere que un hombre se vea como un hombre. Quiere que una mujer se mire como una mujer. Les digo, este sistema de Jezabel del diablo tiene a todo el mundo en corrupción. No hay un lugar sano. Todo es una llaga podrida, llaga de cáncer, malignidad del diablo que está comiendo el mismo núcleo de los sistemas que ellos han establecido aquí. Satanás es un buitre que se alimenta de su propio reino. Él es un demonio, es impuro, es el padre de la mentira y se alimenta de la carne de su propia gente, el diablo. Párrafo 90, por último. Cristo es el rey de reyes y señor de señores. El Mesías ungido.
El creyente se aferra a esa palabra. Dios y su palabra son uno. Yo y mi palabra somos uno. Usted y su palabra son uno. Entonces no use sus propios pensamientos. Use sus pensamientos. Entonces usted es una parte de Dios porque su palabra y usted llegan a ser lo mismo. Ven. Entonces usted está en el reino. Abraham llamó cualquier cosa que era contraria a la promesa de Dios como si no existiera. Sí, cosas como los sistemas hechos por el hombre hoy, él haría la misma cosa. Luego, estando en un reino así, voy a cerrar. Solo dejaré algunas de estas notas y cerraré. Miren, estando en un reino semejante, ¿qué pasa? Ahora, toda esta represión, pero en reverencia y en respeto y en sinceridad, de acuerdo a la comisión que me fue dada por la palabra de Dios, que me fue dada por el Espíritu Santo para cuidar el rebaño sobre el cual Él me puso, sí, siendo honorable a ello, manteniéndome con ellos sin importar lo que venga, solo sacudiéndole a derecha e izquierda y quedándome aquí mismo con esta palabra. Esto ha sido comisionado. Entonces, si recibimos un reino, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Y para concluir con este mensaje en la lectura, hermana Reina, los párrafos 91 al 106. Amén. Les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos y para finalizar la lectura del mensaje, recordando al Señor, párrafo 91. Hermano Branham, toda esta otra gente dice, ¿a qué denominación pertenece usted? Diga a ninguna. ¿Qué es usted? Porque estamos en un reino. Bueno, ¿en dónde se reúnen y a dónde van? Nosotros nos sentamos en lugares celestiales, en Cristo Jesús, levantados a la presencia de nuestro Rey. El reino. Gloria. Ahora empiezo a sentirme religioso. Ellos se juntan en el reino de Dios. El Espíritu Santo los eleva hasta la presencia del Rey y nos sentamos juntos en lugares celestiales cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Allí es donde pertenecemos. 92. Mi esposa me dijo mientras íbamos al mercado, yo se los dije el verano pasado, encontramos a una dama que traía puesto un vestido. Era la cosa más rara. Ella se veía rara, ¿ven? Ella dijo, ¿por qué es así? Conocemos a estas mujeres. Algunas de ellas cantan en coros por aquí cerca. Oh amigo, voy a decir esto. A pesar que está siendo grabado, mejor es que lo diga de todos modos. Ustedes saben, lo digo en reverencia y respeto. Solo sujétese a esto. Ustedes han visto miles de veces a miles venir a la plataforma y han visto que cada vez que vienen allí no ha fallado ni una sola vez. Y el hermano Angabritz aquí sabe de las partes del mundo en que hemos estado. En ultramar ni una sola vez falla, sino que dice la verdad. Cuando voy a estos lugares y veo estos coros con túnicas, esas mujeres y hombres parados allí, con esos vestidos de Gólgota, y los oigo cantar como seres angelicales, con el espíritu de discernimiento mirándolos allí. Si yo tuviera que ir en esta mañana y sacar cinco de ellos de todo el mundo que no fueran culpables de inmundicia, yo no sé dónde podría encontrarlos. Eso es una declaración, pero es la verdad. Dios lo sabe. Mis manos aquí en la Biblia. Eso es correcto. Yo no sé dónde los encontraría. Si Dios dice, ve y trae a cinco que conozcas, yo diría, no sé a dónde ir. Oh, vaya, qué sistema, cuánta suciedad. 93. Eso es lo que el mundo quiere. Eso fue lo que quiso entonces. Eso es lo que quiere ahora.
Eso es lo que él va a tener ahora. Un hombre parado allí, saliendo con la esposa de otro hombre de al lado, bebiendo, fumando y con una túnica para cubrirlo. Eso piensa. Dios ve a través de esa hoja de higuera. Esa Eva parada allí con suficiente culpa y suciedad en su corazón para, si pudiera convertirse en agua, podría flotar un bote. Y se para allí con un talento que recibió por naturaleza para cantar y mantiene su voz hasta que se le pone la cara negra, por poco tratando de cantar como un ángel o algo parecido, y debajo de esa túnica un escándalo, suciedad, inmundicia. Y usted puede pararse en el púlpito y decirlo, y ella levantará los labios pintados, saldrá del edificio y dirá, yo no tengo que oír semejante cosa como esa. Pero algún día usted gritará por misericordia en el infierno. Será demasiado tarde entonces. Usted lo recibe mientras tiene la oportunidad para recibirlo. Y usted, oh vaya, pero la iglesia recibe un reino en el cual nos sentamos en lugares celestiales y somos levantados a la presencia de Dios, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, sabiendo esto con la seguridad de la fe de que estamos en la presencia de nuestro Rey ungido. Oh, vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva en la que nunca más nos separaremos mientras dure la eternidad. Amén. Estamos buscando ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Este pueden quedarse con todo si lo quieren. Para mí, yo quiero aquella. Depende en dónde pongan sus afectos. Depende a qué poste se amarre. Si usted se amarra a su poste denominacional, se estará hundiendo junto con él. Si se amarra a alguna cosa de este mundo, a cualquier política y cosas como esa y confía en eso, usted se hundirá con eso. 95. Pero mi esperanza está edificada en nada menos que en la sangre de Jesús con justicia. Cuando todo alrededor de mi alma sucumba y cada ministro me rechace y cada credo me expulse y no tenga tan siquiera un lugar a donde ir, Él es toda mi esperanza y sostén. Sobre esa roca, sobre Cristo, esa roca sólida, yo me paro. Todo lo demás es arena movediza. Algún día, quizás, yo sea enterrado en una tumba, en algún lugar, en lo profundo del mar, en un accidente de avión, muerto en un tren o en un automóvil, donde sea que Dios haya escogido para mi partida. Pero una cosa, yo sé esto, que he anclado mi alma en ese refugio de descanso, en su palabra. Yo lo creo, que esto tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Dios tiene que juzgar al mundo por algo. Si Él lo juzga por la iglesia, ¿por cuál de ellas va a juzgar Él? Pues no hay nada con qué juzgar. Entonces solo queda una cosa, su palabra. Es eterna. No se le puede añadir ni quitar. 96. Yo he anclado mi alma allí con la simplicidad de poner mis manos sobre mi sacrificio, confesando que no soy bueno para nada. No hay nada en mí, oh Señor Dios. Envía ese Mesías sobre mí y cambia mi ser a lo que yo era y hazme a tu propia imagen. Hazme en la forma que tú quieres que yo sea. Amén. No importa cuánto usted pueda quemar un cuerpo, cuánto pueda destruir a una persona, cuánto pueda hablar en contra de ellos o lo que sea que él diga, algún día él nos levantará de nuevo. Y hay un reino que recibimos que no puede ser movido. ¡Oh, vaya! Y recuerden, todas estas cosas gloriosas en las cuales nos estamos gozando, sentados en lugares celestiales, son solo un preludio. ¡Aleluya! Es un preludio de lo que viene.
es solo la introducción de la sinfonía. ¡Oh, aleluya! Hablando de estos gritos y alabanzas y glorificando y magnificando al Cordero. Un día, cuando los ángeles se paren alrededor de la tierra, sobre la curvatura de la tierra, con rostros inclinados, y escuchen a ese grupito lavados con sangre, cantando sus canciones de redención de la sangre de Jesucristo. ¡Oh Dios! Yo quiero unirme a ellos. Déjenme tomar mi lugar con ella ahora. Déjenme hacer mi seguridad. Jesús es mío. Yo lo tomaré a él y su palabra. Sí. 97. Cerrando, quiero decir esta pequeña historia de Navidad para que los niñitos lo capten. Y si los he ofendido por quedarme demasiado tiempo, una damita ayer, el hermano Brown, predicó alrededor de una hora, un sermón muy maravilloso, ese hombre ungido. Ella dijo, él simplemente los retuvo demasiado tiempo. Pablo predicó toda la noche. Ellos se quedaron sentados allí hasta que les dio mucho sueño. Y probablemente sentados horas y horas. Y un joven se cayó y se mató. Y Pablo se echó sobre él y dijo, no se preocupen, solo escuchen la cosa correcta. Amén. Había un viejo zapatero y creo que fue en Alemania donde él hacía sus zapatos. Y un día mientras en su tiempo libre, él acostumbraba a tomar la Biblia y leerla. Él leía el contexto y el texto de la escritura y se puso realmente sincero. Él dijo, usted sabe, dijo, cuando llegue esta Navidad no voy a encender ningún árbol de Navidad. Pero él dijo, ¿saben algo? Él dijo, voy a hacer una cena grande y voy a asar mi cordero y voy a conseguir mis arándanos y todas mis salsas y demás. Y él estaba solo y dijo, voy a ponerlo en la mesa y voy a invitar a Jesús que venga y se siente a la mesa conmigo. Quiero conocer al Mesías de Dios y lo que yo puedo hacer al respecto. Él dijo, voy a hacer todo esto y luego me sentaré a la mesa y pediré la bendición y daré gracias a Dios por lo que me ha dado. Y luego voy a decir, Señor Jesús, ¿no quieres venir a sentarte aquí enfrente para cenar conmigo en Navidad? 98. La simplicidad. Dios siempre escucha eso. La sinceridad. Y el viejo zapatero ahorró su dinero para hacer tal cena. Usted sabe. E invitar al Rey de Reyes. Y él lo preparó. Y lo cocinó. Y lo puso en la mesa. Y se lavó él muy bien. Y se preparó y se peinó. Y él se sentó a la mesa y puso una silla para Jesús y algunas sillas más alrededor, quizás para los apóstoles, dijo él, por si vienen. Así que el anciano inclinó su rostro y pidió la bendición y dio gracias a Dios por la comida y dijo, ahora Jesús, ¿no quieres venir a cenar conmigo en esta cena de Navidad? Y empezó a comer y a mirar la silla. Nadie vino. Él comió un poquito más y dijo, Señor Dios, te he invitado a mi hogar. ¿No vendrás a estar conmigo? Y empezó a tomar algo para comer. Y alguien tocó la puerta. Y él fue a la puerta. Era un hombre viejo, de hombros encorvados, harapiento. Él dijo, buen hombre, tengo frío. ¿Permitiría que me caliente? Y él dijo, pase. Y él entró y olió aquel aroma de la comida y la boca se le hizo agua. Se dio la vuelta, dijo, ¿quiere sentarse? Dijo, estoy esperando visita, pero ¿quisiera sentarse y comer conmigo en lo que llega la visita? Él dijo, gracias, me encantaría. Y él se sentó y cenaron. El anciano le dio las gracias, se levantó y se fue. Y el zapatero se dio la vuelta, dijo, Señor Dios,
¿Por qué me decepcionaste? Dijo, tenía todo listo, hice todo lo que sé hacer. Si usted solo hiciera eso, yo hice todo lo que sé hacer y pensé que tú vendrías y cenarías conmigo. Y empezó a llorar, corrió y se tiró a la cama. Y él estaba allí acostado en la cama llorando. Yo hice todo lo que pensé que estaba correcto, señor. ¿Y por qué no viniste a cenar conmigo? Y una voz vino a él y recordó la escritura. Por cuanto lo has hecho a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Amén. Párrafo 100. Sí, Ireneo, perdón, fue San Martín. Un día frío antes de Navidad, un pobre anciano pordiosero estaba tirado en la calle congelándose. La gente pudiente pasaba y solo miraban al viejo pordiosero. Bueno, no es nada, solo es un pordiosero. Déjenlo ahí tirado. Y Martín se quedó mirando y viendo si alguna de esas personas que podían hacerlo, si lo iban a ayudar, pero no lo hicieron. Finalmente, el propio Martín no era. Él creía en Dios, pero era un militar. Solo tenía una capa. Dijo, si el anciano se queda de esa manera, se morirá de frío. Así que tomó su espada y cortó su capa en dos mitades y fue y cubrió al viejo pordiosero en ella y dijo, duerme en paz, mi hermano. Continuó caminando. Y esa noche en el cuartel, después de lustrar sus botas y acostarse, se fue a dormir. Y un ruido lo despertó. Miró de pie ante él y allí estaba Jesús, envuelto en aquel viejo trozo de capa en el que había envuelto al pordiosero. ¿Qué puedo hacer entonces concerniente a estos asuntos? ¿Qué tengo que hacer con estas cosas que yo sé que son correctas, con estas cosas que han sido confirmadas y probado que son correctas? ¿Qué puedo hacer? Cubrir la iglesia no es un credo o en una denominación. Cubrir la iglesia no en un credo o en una denominación, sino en la sangre de Jesucristo, por su palabra. Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a estos, a mí lo hicisteis. 101, oremos. Señor Jesús, si tú estuvieras parado aquí en esta mañana, Señor, yo sé que lo estás en forma espiritual, pero si estuvieras parado aquí literalmente, yo no creo que cambiaría mi texto ni un poquito. Creo que yo hubiera dicho la misma cosa. Y yo creo, Padre Celestial, que estas personas que han estado sin su alimento natural, que se han sentado aquí y han escuchado una voz cansada y ronca, pero si tú hubieras estado parado aquí, te habrían quedado igualmente, porque creen que tú estás aquí, porque es tu palabra. Esto demuestra que ellos te aman. Estamos muy agradecidos por esta visitación navideña del Espíritu Santo que nos dirige y nos muestra lo que es Navidad. Cuando vemos que el mundo se está cayendo a pedazos y sus sistemas se están quebrando. Pero estamos tan contentos, tan agradecidos que tenemos un reino y tenemos un rey y no puede ser movido. Y cuando no haya más mundo, ni haya más política, cuando no haya más naciones, Dios establecerá su reino y los justos reinarán con él. Aquellos que han sufrido no sufrirán más. Amén. Ayúdanos, Señor, en esta temporada navideña, a recordar lo que significa el Mesías ungido. Ayúdanos a entender. Bendice a esta nuestra congregación. Sé con ellos, Padre nuestro, y dale justicia y paz en el Espíritu Santo. Bendice a nuestro pastor. Señor, le amamos. Este siervo valiente que se mantiene fiel y hablando la otra noche dijo, aquí estoy, casi de 60. Ellos tienen niños pequeños, pero recuerda,
Haz que Él recuerde esto, Señor, que no haya nada que lo pueda quitar de aquí hasta que tú estés listo. Si tú tardas, te ruego que viva para ver a todos sus hijos casados y con hogar propio. Bendice a su preciosa esposita, una pequeña sierva tuya. Bendice a nuestros diáconos y a nuestros administradores. Y Dios, yo estoy agradecido en esta Navidad por todos estos, por mis amigos que viajan a través de la nieve y vienen por carreteras resbaladizas y bajo la lluvia y toman su sustento y vienen por cientos y cientos de millas. Dios, yo no sé qué más decir. Confío en que tú revelarás el resto de lo que hay en mi corazón y permite que yo siempre sea fiel, Dios, a este reino en el cual tú nos pusiste. Permite que yo nunca me comprometa, no, ni a diestra ni a siniestra. Yo recuerdo bien cuando tú me dijiste eso. No te muevas ni a diestra ni a siniestra y tus caminos serán prosperados. Entonces tendrás buen éxito, quizá no a los ojos del mundo. Y a mí no me importa lo que el mundo piensa. Yo quiero saber lo que tú quieres, Señor. Tus deseos son los nuestros. Tu voluntad es nuestro deseo. Tu más mínimo deseo es un mandamiento de vida para nosotros, Señor. Nos paramos como tu iglesia. Perdónanos ahora por lo que ha sucedido durante el año, por lo que hicimos mal y donde fallamos en tantos lugares y fortalécenos, Señor. Y permite que nosotros, en este lugar de celebración de Navidad, permite que abramos nuestro corazón al Mesías ungido de Dios. Permite que Él venga a nuestras vidas y nos unja y vivamos su voluntad y llevemos su reino a través de nuestras vidas. Manténnos sanos y saludables. Bendice a este valiente viejo amigo mío que está sentado aquí a mi lado, el hermano Angabrit. Oh Dios, cómo has estado con él y cómo él ha tenido su corazón molido y aplastado tantas veces, pero aún creemos que él ha germinado con vida eterna. Bendice a su pequeña esposa. Pienso en Bud y en Fred, en mí. Oh Dios, cómo es que tenemos este gran compañerismo. Rogamos que nos bendigas a todos juntos ahora. Bendice a nuestra pequeña iglesia, a todas estas preciosas personas, Señor. Y un día, mientras estamos tan, queremos nuestros ojos bien limpios de las cosas del mundo, de modo que solo podamos ver a Dios y a su reino, que algún día seamos presentados ante Cristo sin mancha, como una virgen casta, una parte de esa gran iglesia que vendrá ante Él. Entonces esperaremos el tiempo cuando tú establecerás tu reino en la tierra. Personas visibles con hogares visibles y no plantarán y otro comerá de ello, sino que vivirán eternamente. Hasta entonces seamos una luz que seas que se asienta en una colina, una vela que da luz a todo lo que nos rodea mediante una vida justa, santificada por la sangre de Cristo. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Y Señor, sobre estos pañuelos, después que oramos por los enfermos y colocamos las manos sobre ellos, conectándonos con ellos, yo pongo mis manos sobre estos pañuelos, conectando mi oración con Dios y con estos pañuelos y con la gente, Dios, yo ruego que tú sanes a cada persona representada en estos pañuelos. Padre, permite que ellos tengan salud y fuerza para el próximo año. Lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de Dios. Amén. 105. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, mientras lo cantamos otra vez, démonos las manos unos a otros, permanezcan sentados. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz.
ahora con nuestros rostros levantados hacia Él. Yo le amo, bien fuerte ahora, yo le amo. Eso es correcto, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Y ahora con esta palabra, juntos, todos, díganlo. Recibimos un reino que no puede ser movido. Amén. 106. Ahora pongámonos de pie. Ahora levantemos nuestras manos y nuestro corazón a Dios. Con verdadera gratitud ahora, con todo nuestro corazón. Yo le amo. Y expresémosle a Él en este tiempo de Navidad. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Un servicio bautismal continuará inmediatamente después de esto. Y ustedes, los que tienen que irse, agradecemos que hayan estado aquí y deseamos que siempre se mantengan en ese reino inconmovible. Y ahora, mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para orar, voy a pedir a nuestro precioso hermano Argambrit que suba acá y despida esta audiencia en oración. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado El mundo cayéndose a pedazos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. En esta tarde vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje, el oprobio por la causa de la palabra. Servicio realizado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, párrafo 1, dice, gracias hermano. Le dije al hermano Neville, ¿estás seguro que no tienes ni un poquito de unción para esta mañana? Yo vine a orar por los enfermos. Algunas personas se habían congregado en lo que nosotros, temprano, el domingo en la mañana, los que tenga que ver allá, simplemente hago que vengan aquí a la iglesia. Y yo siempre pienso que es mejor orar por los enfermos en el entorno de la iglesia. No sé, a mí me gusta la iglesia y venir acá donde la congregación, la gente está aquí orando. Y había una niña allá atrás, una niña muy bonita. Pues pienso que está sentada aquí ahora en algún lugar, si es que las personas no regresaron a casa. Oh, ahora veo, y esa pequeña es la más bonita, y ella está muy enferma. Y estábamos escuchando cuando oímos el mensaje en lenguas y la interpretación que fue dada. Y estábamos escuchando y creíamos entender que se dijo algo acerca de una niña. Y esperábamos ver para ver si el Señor daba un mensaje sobre qué decir allí. Pero creo que la niña ahora está bien y se va a recuperar. Y entonces, párrafo 2. Y también había una señora que había perdido la vista. Y oramos por ella. Y un cierto hombre en una ambulancia allá afuera, un ministro, no creo que él pesara ni 35, 40 libras, claramente, claramente, muy, y por tanto vine a orar por ellos. Y la razón por la que hablo tan pausado es porque un empaste se me ha desprendido del diente. Y en esta mañana siento que estoy silbando por ese lugar del diente, allí al frente. Y me dicen que ahora me lo tienen que rebajar y ponerles coronas, y así que es la vejez que está entrando. Es lo único que yo sé. Y tenía un empaste en ese, casi la mitad, y cuando comenzaba a hablar, lo podía sentir el aire como que se escapaba. Ustedes saben lo que quiero decir, saliéndose por los labios. Y eso es lo que hace a uno cesear un poco. Párrafo 3.
Verdaderamente somos un pueblo privilegiado al estar con vida en esta mañana y poder venir a la iglesia. Y en esta víspera de Navidad estamos en la espera de la celebración que ellos llevan a cabo, que yo espero. Hay demasiados niños aquí esta mañana, así que no diré nada. Ven, y nosotros, los adultos, a veces hablamos cosas que los niños ni siquiera deben oír. Ustedes saben. No obstante, yo creo que la iglesia tiene aquí un regalito para los niños. Dentro de un rato estuve viéndoles allá atrás. Oh, les conviene quedarse después de la escuela dominical. Esperen, ven. Pues yo creo que tienen algunos regalos allá atrás para los niños que repartirán en esta mañana. Y cuando yo, ustedes niños recuerden, ya que estamos haciéndolo, quiero dejar esto en claro. No es San Nicolás. Porque ese es un cuento que algún día ustedes se darán cuenta que no tiene fundamento, sino que es de parte de Jesucristo, la verdad de todas las cosas, las verdades. Ven, el Hijo de Dios. Y en esta mañana les damos este regalito para hacerles saber que Dios una vez dio el mejor regalo que se pudiera dar a la raza humana, su Hijo. Y tenemos una manera muy pobre de expresar eso. Y no existe nada que nosotros podamos regalar que se compare con eso. Pero es tan solo como mortales que hacemos eso, el uno para con el otro. Párrafo 4. Ahora, yo iba a esperar hasta el próximo domingo y es probable que de todas maneras lo haga en cuanto a algo que quería decir. Y algo nos ha sido dado a conocer allá en casa por medio de una visión, lo cual debo cumplir, y es un poco, sería aparentemente algo difícil. Sin embargo, jamás queremos pensar que lo que Dios dice es difícil. Sus cargas son livianas. Y siendo que el próximo domingo, Dios mediante, vamos a tener un servicio aquí un poco antes de la víspera del Año Nuevo, si el Señor se agrada en que tengamos este servicio. Y queremos tener un servicio en la mañana y oración por los enfermos y tal vez un servicio bautismal. Luego pensé en anunciarlo a nuestras amistades para que puedan venir. Y eso será el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Y entonces las personas que quieran quedarse para el año nuevo tendremos después tendremos la vigilia para esta víspera. Hermano Neville dice, sí. Párrafo 5. Habrá varios ministros que hablarán en la noche del año nuevo hasta la medianoche. Y nosotros invitamos a tales ministros para que vengan y hablen. Dios mediante, yo quiero ser uno de los que tiene algo que decir en la noche del Año Nuevo. Y luego el próximo domingo pensé en que traería una serie de cosas que están sucediendo, que han acontecido, para mostrar cómo es que Dios está lidiando con su pueblo y traer eso a un clímax aquí en la iglesia. Y muchos de ustedes se están preguntando acerca de este asunto de los impuestos por el que hemos estado atravesando. Ha quedado resuelto. Y quiero contarles cómo fue que sucedió. Y yo pienso que tendría que contarlo de nuevo el próximo domingo. Así que esperaré hasta el próximo domingo. Y en esta mañana trataré de hablarles a ustedes un poco de la palabra. Ven, y el próximo domingo yo trataré, Dios mediante, de contarles todo lo que pasó. Y de traer para ustedes cada una de las cosas que el Señor dijo y verlas dar exactamente en el blanco. Las puso exactamente en el blanco. Ven, Él no dice nada errado. Párrafo 6. Pero ahora, una cosa que deseo decir en esta mañana, lo cual probablemente que no diré el próximo domingo, tiene que ver con algo que sucedió ayer. Me sentía un poco frenado en venir esta mañana porque realmente estoy algo perturbado, por lo cual no siento mucho ánimo, pero siendo que estoy aquí, pues haré lo mejor que pueda. Párrafo 7. Antenoche tuve una visita al hermano y a la hermana Schulman. Nos conocemos aquí, uno de los síndicos de la iglesia y su esposa. Vinieron a visitarme a mí y a mi esposa y estuvimos hablando de las reuniones que se aproximan en fines. Y los alrededores, si es la voluntad del Señor. Y estuvimos despiertos hasta las 10:30, me supongo, y yo me acosté alrededor de las 11. Y en algún momento durante la noche soñé un sueño, y en este sueño vi a alguien que se suponía que era mi padre, un hombre muy grande, solo representaba.
simbólicamente hablando, a mi padre. Vi a una mujer, no lucía como mi madre, sin embargo, se suponía que ella era mi madre. Y este hombre que se suponía que era como el padre, el esposo de esta mujer, estaba maltratándola cruelmente, tanto así que él tenía un gran trozo de leña y él la sostenía a ella así y la golpeaba con este palo y ella perdía el conocimiento y se desplomaba. Y luego, pasado un rato, ella se volvía a levantar y él caminaba alrededor y le daba la gana de volverla a golpear y él la golpeaba de nuevo. Y yo estaba parado a lo lejos mirando eso. Para pocho, finalmente me hastié de eso. Y yo era mucho más pequeño que este hombre, que supuestamente era como mi padre. Entonces caminé hasta donde estaba él y le apunté el dedo acusándolo en su cara. Yo le dije, no la vuelva a golpear. Ven, y cuando lo hice, algo comenzó a suceder. Mis brazos comenzaron a palpitar y me salieron músculos grandes y fuertes. Yo jamás había visto semejantes músculos. Y simplemente agarré al hombre por el cuello y le dije, no la vuelva a golpear. Si lo hace, se las verá conmigo. Si la vuelva a golpear. Y el hombre me temió y la dejó en paz. Me desperté. Bueno, recostado allí en tan solo un momento, por supuesto, vino la interpretación. Era, por supuesto, que la mujer, hablando en un sentido figurado, es la iglesia, la cual es como la madre. El padre es la denominación sobre ella que domina la iglesia, como el esposo sobre la esposa. Y estas denominaciones son las que golpean a esa iglesia. Y al hacer eso, ni siquiera la dejan ponerse de pie. Simplemente, cada vez que ella trata de ponerse de pie o de hacer algo, ellos, la gente allí, la denominación la derriban y eso solo quiere decir que aplique algunos músculos de la fe por acá para que yo continúe allí con el dedo acusándolo y diciéndole, te la verás conmigo. ¿Lo ven? Pues hay algunas personas allí que le pertenecen a Dios y eso estuvo muy bien, como para poner. Llevábamos despiertos como 2 horas o 3, me supongo, y mi hija, una de ellas, Rebeca, allá atrás, trabaja en el hospital metodista en el Humusville. Es esa forma novata de entrenar enfermeras. Es Candy. Cypress. Les dicen, o algo así, y ellas la llamaron para que fuera esa mañana. Y eso fue lo que me despertó. Y era temprano. Y ella, con otra colega de por aquí, de su escuela. Ellas trabajan allí juntas. Pues yo las iba a llevar a Lumsville. Tenían que estar allá a las 10. Y mi esposa se preguntaba, ¿por qué no podía entrar en el cuarto? Yo lo tenía con seguro. Para podías, por último, ahora. Me han sucedido muchas cosas en la vida, pero nunca algo así. Yo entré con un trance. No sé la interpretación, nunca en mi vida me ha sucedido algo así, pero delante de mí parecí darme cuenta que era una visión y de que yo estaba en la visión, pero yo estaba hablando con mi hijo José, quien no estaba en el cuarto en ese momento. Pero de alguna manera, para cuando eso me vino a mí, yo estaba hablando con José. Y yo miré hacia arriba. Y en forma como de una pirámide delante de mí había unos pajaritos muy pequeños, como de media pulgada de largo, y ellos estaban en la parte de arriba, sobre las ramas. Ahora, había, diría que 3 o 4. Luego, la que seguía, la siguiente rama, tenía tal vez 8 o 10, y abajo, en la parte de abajo, 15 o 20. Y ellos eran pequeños guerreros porque sus plumas estaban abatidas y parecía que estaban tratando de hablarme, decirme algo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, realmente es un privilegio para nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El oprobio por la causa de la palabra, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje, el oprobio por la causa de la palabra.
Párrafo 11. Y yo estaba en el oeste. Parecía ser por Tucson, Arizona. Y los pájaros miraban hacia el oriente. Y yo escuchaba con atención. Trataban de decir. Parecía como que trataban de decirme algo. Y ellos tenían las plumitas todas abatidas y así. Tenían bastantes cicatrices de batalla. Entonces, de repente, un pájaro comenzó a tomar el lugar del otro, saltando así. Y ellos, los pajaritos, se fueron volando velozmente hacia el oriente. Y cuando se fueron, apareció un ave más grande, más como palomas, con alas de punta finas. Y ellas vinieron en grupo y velozmente, con más velocidad que los pajaritos. Volaron hacia el oriente. Y yo, aún en mi, con las dos conciencias estando juntas, sabía que estaba parado aquí y sabía que estaba en otro lugar. ¿Ven? Y pensé, ahora, esto es una visión y debo averiguar lo que significa. Y al haber pasado el segundo grupo de aves, miré hacia el oeste y vi venir como en forma de una pirámide, como dos cada lado con uno encima. Cinco de los ángeles más poderosos que yo jamás he visto en toda mi vida. Era una velocidad tan tremenda que nunca he visto. Sus cabezas estaban inclinadas hacia atrás y sus alas puntiagudas volaban rápidamente. Y el poder del Todopoderoso Dios me impactó de tal manera que me levantó completamente del suelo, desde el suelo hacia arriba. Yo aún podía oír a José hablando y sonó como cuando se rompe la barrera del sonido por un gran estruendo que sonó a lo lejos en dirección sur. Y cuando fui levantado y esa velocidad de los ángeles fue muy tremenda y yo los puedo ver ahora mismo, ¿ven? A medida que venían en esa formación así, velozmente hacia mí. Ahora, no estaba soñando, no. Yo estaba allí, bien despierto como lo estoy ahora, ¿ven? 13. Pero aquí venía eso. Y ellos eran tan tremendamente veloces que pensé, cuando eso levantó, yo oí eso que pareció una explosión o que sonó como un estallido, como una barrera del sonido. Y cuando sonó, pensé, bueno, esto debe significar que ya me voy a morir, ¿ven? En un estallido de alguna clase. Y yo simplemente, mientras pensaba esas cosas, pensé, no, no sería eso, porque si hubiera sido un estallido, también hubiera alcanzado a José, pues él aún está allí hablando, pensando que estoy aquí. Yo puedo oírlo. No era eso. Ahora, todo esto aún es en la visión. No era, ven, era en la visión. Y entonces, de repente, me di cuenta que yo había sido, ellos estaban alrededor de mí. Yo no los podía ver, pero había sido introducido en esta constelación de una pirámide de ellos. Dentro de esta constelación de ángeles, de cinco. Y pensé, pues, el ángel de la muerte sería uno, cinco sería gracia. Estaba pensando eso. Pensé, oh, esto viene con mi mensaje. Ese es mi segundo clímax. Ellos vienen para traerme el mensaje de parte del Señor. Y grité con toda mi fuerza, tan duro como pude. Oh, Jesús, ¿qué quieres que haga? Y cuando grité, eso simplemente me dejó. 14. Y yo no me he sentido del todo bien desde eso. ¿Ven? Estuve todo el día de ayer, tuve que quedarme en casa sintiéndome fuera de mí mismo. No logro aclarar la mente. Y era la gloria y potestad del Señor. Estaba todo entumecido cuando eso me dejó.
Yo me frotaba las manos y pensé, no puedo respirar bien. Y yo me paseaba y caminaba de allá para acá y pensé, ¿qué significa? ¿Qué significa, Señor? ¿Qué significa? Yo sencillamente no logro entender. ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Decláralo, Señor. Bueno, cuando él, 15, no se los podría explicar cuando digo poder del Señor. No hay manera de explicar eso. No es lo que ustedes sienten aquí y las bendiciones. Esas son las bendiciones del Señor. Esto es algo sagrado. Oh, vaya, va más allá de lo que un mortal se pudiera imaginar. ¿Ven? Y eso me estaba perturbando demasiado. Eso no es una bendición, es una molestia. Uno queda afligido, ¿ven? Eso es lo que es. Si tan solo pudiera encontrar la manera de poder decirle a la gente lo que fue o lo que sentí. Eso no es como sentarse aquí queriendo regocijarse. Es algo que todo nervio dentro de uno simplemente es más allá de un miedo. Es más que estar espantado. Es una reverencia sagrada. No hay manera de explicarlo. Aún toda mi espalda, desde arriba hasta abajo, por mi columna, por mis dedos, desde arriba hasta abajo, en mis pies y dedos, todo mi ser estaba entumecido, ¿ven? Como si uno hubiera salido a un lugar fuera del mundo. Y me estaba dejando gradualmente y le dije al Señor, ¿me permitirás saberlo, oh Dios? Me supongo que lo más parecido que fuera así de fuerte fue cuando yo estaba en Zúrich, Suiza. Esa vez cuando él me mostró esa águila alemana observando a ese jinete inglés que venía por el África. Y él dijo, todos pecaron y están destruidos de la gloria. 16. Yo no le estaba clamando al Señor que me ayudara. Y yo quiero que él me dé la interpretación, pues me preguntaba si eso significaba que yo iba a partir, que iba a morir. Y si era así, yo no le iba a decir nada de eso a la familia. Si es mi hora de ir a casa, simplemente me iré a casa, así de sencillo. Pero si era eso lo que significaba, yo no quería contarlo a la familia, no quería que supieran nada al respecto, solo dejaría que sucediera. Y hasta allí llegaría todo. Yo dije, Señor, ayúdame. Yo no quiero contarle a la familia. Si este es mi llamado a casa, pues estaré partiendo. ¿Ven ustedes? Dije yo, y ustedes saben, ustedes dicen, ¿por qué no pensó acerca de lo que usted dijo en la visión, lo que dijo la visión? Pero uno no puede pensar en esas cosas en ese momento. Uno, por lo menos, yo no puedo. Y pensé, yo simplemente estaba preocupado, turbado. Uno no sabe cómo pensar. Uno no puede pensar. Y yo dije, Padre Celestial, si eso significa que una explosión me iba a llevar, pues dímelo ahora, para así yo no decir nada de eso. Permíteme que tu gloria y poder vuelvan sobre mí y me levanten otra vez. O sea, permite que tu gloria venga sobre mí y luego yo sabré entonces qué significó eso. Y entonces para que pueda guardarme eso. Y nada ocurrió. Entonces dije, Señor, bueno, Señor, si eso significa que vas a enviar tus mensajeros para mi comisión. Entonces permite que tu poder venga otra vez. Eso por poco me saca de la habitación. Pues luego volví en mí, con mi Biblia en la mano, ¿ven? Y pidiéndole a Dios que me ayudara. Y cuando lo hice, él me mostró algo en la escritura que tenía que ver directamente con eso, en ese momento. Y pensé, ¿podrá en verdad ser eso? ¿Cómo hice eso? Yo no puedo explicar estas cosas, amigos.
va más allá de lo que yo conozco, ¿ven? Mi esposa es una mujer muy peculiar. Es una de las mejores de todo el mundo. Pero por un tiempo yo no le dije nada al respecto. Seguí adelante. Ella sabía que algo había sucedido. Entonces cuando le conté, ella dijo, ¿sabes, Billy? Yo te veo y te escucho en muchas de esas cosas. Dijo, ¿sabes que yo te creo con todo mi corazón? Dijo ella. Dijo, pero eso verdaderamente que fue muy tremendo. Eso sencillamente me estremeció. Ese estallido y la venida así tan veloz de esos ángeles. 5 a la vez. Ellos así en una constelación. Parecido como tenía dibujada aquí esa pirámide, ¿ven? Así parecían ellos. Primero parecía un poco, a lo lejos ellos parecían ser de ese color de las palomas. Y estaban viniendo desde acá. Y parecían 1, 2, 3, 4. Y entonces uno en la parte de arriba, ¿ven? Completando 5. Y vinieron con semejante velocidad que no hay nada, no hay aviones o a propulsión, nada que se pueda comparar con eso. Y me parece estarlo viendo, con sus rostros como de medio lado, esas alas extendidas hacia atrás, con toda la armadura. Y aquí venían, de esa manera, bajaron directamente y me llevaron a esa constelación de ellos, en pirámide. Yo vi que estaba elevado, elevado del suelo. Pensé quizás, oí lejos, en la distancia ese estruendo. ¡Bum! Como un avión cuando cruza la barrera del sonido. Ustedes lo han oído, cuando sucede como un estruendo a lo lejos. Pensé, esto puede significar que cuando salga de esta visión, que voy a morir en una explosión o algo. Pensé, aquí estoy, he sido levantado, estoy, ellos están por aquí en algún lugar. Estoy en esto, aquí en esta pirámide de ángeles. Pero yo no sé, tal vez el Señor viene para llevarme a casa. Entonces, oí a José allá abajo diciendo, papá. Pensé, no. Si fuera eso, también se lo hubiera llevado a él. Entonces algo dijo, tú, recuerden, estoy esperando, atento a un mensaje que siempre he esperado, algo. 20. Y la visión del otro día, ustedes saben, la que tuve aquí no hace mucho, me dijo lo que iba a suceder, de cómo yo estaba predicando desde el sol hacia este lugar. Y entonces él dijo, ahora recuerda, el segundo clímax aún está por venir. Y pensé, habrá un mensaje. ¿Recuerdan mi mensaje aquí? Cuando se destapó esa piedra de corona, donde esas 7 voces y sellos que ni siquiera están escritos en la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Y eso me metió en esa pirámide. Y Junie Jackson, si estás aquí, ese sueño que me diste no hace mucho, no voy a contarlo en esta mañana. Tenías tanta, Dios fue tan exacto. Y discúlpame por no darte la interpretación, pues vi que algo estaba aconteciendo. J.T. igual, ¿ves? Y yo sabía eso. Y hermana Collins, exactamente lo mismo, ¿ve usted? Y 6 de ellos apuntando directamente a lo mismo. Y entonces la visión que les relaté a ustedes hace años se cumplió apenas el otro día, ¿ven? Eso acontecería. Y ahí está, justamente, todo eso acá sucediendo exactamente. Simplemente es algo que se está moviendo. Yo no sé lo que es. Dios, ayúdame, es mi oración. Oremos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El oprobio por la causa de la palabra, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de diciembre del año 1962. Párrafos 21 dice, Padre Celestial, tan solo somos mortales y estamos aquí parados en esta mañana.
Y Señor, tú me has enviado para guiar a este pequeño rebaño y esta iglesia. Y he llegado a mi fin. Yo no sé hacia dónde, qué, de dónde vendrá. Pero esto sé que tú dijiste que harías que todas las cosas ayuden a bien a aquellos que te aman y que sigan tu propósito, son llamados. Ruego, Dios, que tu gran mano de misericordia esté sobre nosotros. Sabemos que tú verdaderamente eres Dios. Y sabemos que no eres alguien que vivió en el pasado, sino que aún vives hoy. Tú siempre has sido Dios, siempre serás Dios. Tú fuiste Dios antes del tiempo y serás Dios cuando no haya más tiempo. Tú aún seguirás siendo Dios. Y estamos en tus manos, Señor. Nosotros solamente somos barro y tú eres el moldeador, el alfarero. Forma nuestras vidas, Señor, de la manera en que mejor rindan servicio para honrarte a ti. Concédelo, Padre, simplemente estamos en tus manos. No había manera de nosotros traernos a nosotros mismos aquí, ni tampoco sabemos cómo es que saldremos. El Señor, tú nos has dado la vida y fuiste tú. Nosotros te entregamos de vuelta nuestras vidas y por eso, a cambio, tú nos has dado vida eterna. Nuestra fe infunde ese aliento en nuestro propio ser y te amamos por esto, pues sabemos que algún día te veremos y estarás en tu gloria y estamos, lo veremos a Él y anhelamos oír esas palabras. Bien hecho, mi buen siervo fiel, entra en los gozos del Señor que han sido preparados para ti desde la fundación del mundo. Hasta ese tiempo, oh Dios, cuando todos nos encontremos, guíanos. Somos tus siervos y pedimos perdón por nuestros pecados. Estas visiones poderosas, Señor, son demasiado para tu siervo. Yo no sé qué hacer. Yo solo sé que vienen y solo puedo decir lo que he visto y lo que fue dicho. Y a veces eso me atemoriza, Señor, y me pregunto, ¿qué debo hacer? Entonces tomo la Biblia y leo allí de cómo Isaías debe haber sentido ese día en el templo, cuando vio esos ángeles que las alas le cubrían los pies. Con razón clamó, ay de mí, porque mis ojos han visto la gloria de Jehová. Y fue entonces que el profeta clamó, después de que él había sido purificado en el templo, cuando el ángel tomó las tenazas y tocó sus labios con el carbón encendido. Fue después de que él confesó que era un hombre de labios inmundos y que vivía entre un pueblo inmundo. Pero aún así él era un profeta. El ángel tomó las tenazas y puso el carbón encendido en sus labios y lo purificó y dijo, ahora ve, profetiza. Jehová Dios, Isaías clamó, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando él dijo, ¿quién irá por nosotros a esa generación adúltera y perversa? Oh Dios. Permite que eso se repita, permite que suceda de nuevo. Oh Señor, envía al Espíritu Santo con fuego purificador, porque confieso que soy yo de labios impuros y habito aquí en esta tierra con un pueblo inmundo. Y somos inmundos delante de ti, Señor, pero oh envía el poder purificador al Espíritu Santo. Límpianos, oh Señor, limpia a tu siervo, Señor. Y luego habla, Señor. Tu siervo está oyendo, estoy anhelando oír esa voz, soy tuyo. Úsame, Señor, como veas apropiado mientras me postro sobre tu altar. Que el Espíritu Santo me limpie, Señor, y me unja y me envíe, Señor. Si tú quieres que alguien vaya, si esta es la hora y este es el tiempo. Yo no sé, Señor. Yo solo sé que he visto esos ángeles y tú sabes que esas cosas son exactamente la verdad. Y suplico, Señor, ay de mí, por tanto, ayúdame. Y ahora bendice a este pueblo. Y nos encontramos aquí hoy, un poco antes de la víspera de este tiempo de celebración del nacimiento de nuestro Señor. Te rogamos que nos ayudes. Y en esta mañana, tu siervo, el hermano Neville, sentido que tal vez sea un tiempo en que él debe reposar por unos momentos y tal vez yo deba hablar y yo oro para que ahora me ayudes. Aquí hay algunos, Señor, y todos nosotros estamos necesitados de ti. Por lo tanto, pedimos que ahora nos bendigas mientras leemos tu palabra y meditemos por un rato.
Permite que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor, y límpianos y enciéndenos con el Espíritu Santo, con el mensaje de Dios fresco desde el altar, para que sacudamos a un mundo que agoniza antes del acercamiento del gran Dios eterno, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, su Hijo amado y nuestro Salvador. Amén. Párrafo 25. Ahora quiero llamar su atención a unas escrituras aquí y a unas pocas notas que he apuntado. Y creo que Doug o Billy o uno de ellos me dijo que quería terminar temprano por causa de los niños. Les tenían algunos regalos. Y ustedes, los niños que acaban de salir de su escuela dominical, ustedes, quédense solo por un rato. Lo que decimos de aquí tal vez sea un poco profundo, porque ustedes, siéntense quietos con mamá y papá por unos minutos. Yo quiero hablarles a ellos. Párrafo 26. Ahora, en los Salmos, el Salmo 89, quiero leer un versículo o dos de Salmo 89. Voy a tratar de leer los versículos 50 y 51 y 52 del Salmo 89. Ahora, ¿pueden oírme bien hasta allá atrás? Si pueden, levanten las manos para que yo. ¿Cuál es él? ¿Están encendidos todos estos micrófonos? Alguien dice, sí, yo no sé. ¿Será mejor este o en este? Estos dos en este lado están encendidos. Aquí mismo, estos dos en el lado. Este. Muy bien. Ahora, no sé si van a grabar esto o no. Es un evento un poco improvisto esta mañana. Pero ahora no lo olviden, traigan a todas sus amistades. Y yo quiero que se aseguren de que harán lo posible para asistir a la reunión del próximo domingo. Pronto terminarán la iglesia acá, me supongo, y entonces yo regresaré para esto. Predicaré esos siete sellos, si es la voluntad de Dios, aquí de la Escritura. Párrafo 27. En el libro de los Salmos del capítulo 89, comenzando con el versículo 50, ahora presten atención a la lectura de la palabra. Señor, acuérdate de lo oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevó a mi seno, en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Quisiera hablarles a ustedes por unos momentos sobre. Primero quiero que marquen eso y que lo lean una y otra vez muy detenidamente. Tal vez sea bueno que lo vuelva a leer ahora mismo. Escuchen ahora con atención. Ven. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Párrafo 28. Estúdienlo detenidamente. Por cuanto David lo habló, quisiera usar como texto, es muy extraño, nuevamente, es un texto de Navidad, como en el domingo pasado que prediqué de un texto extraño, olvidado ahora cuál fue. Fue él, hermano, dice, el mundo cayendo a pedazos. La caída. El mundo cayéndose a pedazos. Ahora quiero usar un texto este domingo, el oprobio por la causa de la palabra. Párrafo 29. Dios tiene un tiempo y una razón para ese tiempo, para cumplir con todas sus obras. Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Nosotros no. Nosotros solamente tenemos que recibirlo a medida que Él nos lo da. No obstante, Él sabe y nada va a resultar mal con lo que Él ha planeado hacer. Todo eso tiene que realizarse. A veces tienen que suceder cosas duras y difíciles, solo para sacar a relucir la verdadera naturaleza genuina del objeto. Ustedes saben, la lluvia nace en un cielo destellante, escabroso, fulminante, lleno de truenos. Y si nosotros no recibiéramos la lluvia, no viviéramos. Pero ¿ven ustedes lo que se requiere para traer la lluvia? Truenos, centellas, destellos, enojos, y de allí viene la lluvia. Una semilla tiene que morir, pudrirse, descomponerse, heder y regresar al polvo de la tierra para así producir vida nueva. El oro tiene que ser martillado, darle vueltas y vueltas, girándolo y martillándolo hasta sacarle toda la escoria. No es porque brilla, pues la pirita del hierro, lo que conoce como el oro de los tontos, brilla como el oro verdadero.
Pero junte usted los dos, sepárenlos así aparte. Difícilmente los podrá diferenciar, pero póngalos juntos, usted lo nota. Y el que golpea siempre tiene que golpear hasta que él ve su propia imagen reflejada en el oro. Párrafo 30, por último. Y Dios establece un tiempo y tiene un propósito en todo lo que Él hace. Nada sucede accidentalmente para los que aman al Señor y que según su propósito son llamados. ¿Lo ven? Nosotros somos predestinados y todo funciona correctamente en torno a eso, porque Él no puede mentir y Él dijo que funciona así, que todo tiene su tiempo, su sazón y tiene su manera. Y Dios está detrás de cada movimiento. Y a veces uno piensa que todo marcha mal. Eso depende de nosotros. Esas cosas son puestas para nosotros. Las pruebas y las incertidumbres, ellas son pruebas para ver cómo reaccionaremos nosotros frente a cierta situación. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde el mensaje titulado El oprobio por la causa de la palabra. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1962. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el oprobio por la causa de la palabra, del año 62, 12, 23, párrafo 31. Hace un tiempo allá en Vermont, el hermano Frey y yo cruzamos al lado de Nueva York, al otro lado del lago Champlain. Pasamos al lado de Nueva York y subimos la montaña. A la cima de la montaña, Hurricane, donde yo antes cazaba y estando allí recordé cuando estuve perdido, como Dios me guió de regreso solamente por el Espíritu Santo, en medio de una tormenta en la cual yo hubiera muerto, perecido, y también mi esposo y Billy, que estaban abajo en un pequeño campamento a unas millas. Yo estaba bien perdido y atravesamos muy poca nieve para entrar al campamento a comienzos de la primavera. Yo estaba parado allí hablando con el hermano Frey y el Espíritu Santo dijo: apártate a solas. Y salí al monte un rato y a un lugar y él me dijo: te han tendido una trampa. Mira, ten cuidado. Pero él no me dijo cómo ni en qué. 32. Yo volví y se lo conté al hermano Frey. Fui a la iglesia esa noche, al auditorio y se lo anuncié a la gente. Y a la noche siguiente sucedió. Y entonces, parado allí fue que él me dijo acerca de unos burlones. Él dijo: está en tus manos, lidia con ellos. Lo que tú digas, así será ahora mismo. Allí tiene. Por causa de alguien, irreverentes, impíos, y ellos se burlaban y se mofaban en la reunión, un joven y una joven, y él trataba vulgarmente de besar y manosearse con ella allí en el salón. Y tenían la atención de todos mientras yo trataba de predicar, y le jalaba la cabeza hacia atrás y se subía encima de sus piernas y le echaba la cabeza por atrás y trataba de besarla y estaba en ese comportamiento en la reunión, llamando la atención. Y el Espíritu Santo dijo: pues él, están en tus manos, ¿qué harás con ellos? Hubo un silencio reverencial y todos quedaron en un silencio fúnebre. Y yo pensé: oh Dios, ¿qué debo hacer? Entonces recordé, por la advertencia de Espíritu Santo, 2 días antes dije: los perdono. Ahora, eso era lo que él quería que yo dijera, ¿ven? Pues al fin y al cabo yo he sido culpable, tal vez no de eso, sin embargo culpable. Y culpable de lo más mínimo lo es de todo. Entonces dije: yo los perdono. Y hay testigos sentados aquí ahora que estuvieron allí en ese momento. Luego se derramó el Espíritu Santo. 35. Ahora, ¿lo ven? Yo creo que todas estas cosas tuvieron un significado. ¿Qué haría usted con un poder? ¿Cómo actuaría? ¿Ve? La reacción de una acción, algo que ha venido a raíz de un hecho. Luego, ¿cómo reacciona usted ante esa acción? ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Qué harían ustedes?
y pudiera ser que todo esté bien en función de traernos a donde ahora estamos. No lo sé, yo no lo sabría decir. No obstante, siempre ha sido de alguna manera. Y recuerden que el oprobio por la palabra, la palabra siempre ha llevado un oprobio. Durante todas las edades, la palabra ungida de Dios siempre ha sido reprochada. Y por eso es tan difícil para personas que no entienden, saber cómo aceptar ese oprobio. 34. ¿Recuerdan ustedes a los discípulos que regresaron y se regocijaron porque consideraron que habían sido tenidos por dignos de soportar el oprobio por causa de su nombre? Él dijo, todos los que viven piadosamente en Cristo padecerán persecución, el oprobio de la palabra. Uno siempre tiene que tolerar este oprobio para pasar la prueba, para poder ver. Todo hombre que viene a Cristo primero tiene que ser entrenado como niño. Para el propósito al que Dios le haya ordenado a usted. Y recuerden, si tan solo pueden guardar silencio, recuerden, si Él los ha llamado para esto, no hay nada que pueda impedir que suceda. No hay suficientes demonios en el tormento que puedan impedir que se manifieste la palabra de Dios. Usted nació con un propósito y nadie puede ocupar su lugar. Puede ser que tenga personificadores y cuanto más, pero ellos jamás operarán el lugar suyo. Eso es correcto. La palabra de Dios triunfará. Ella no puede fallar. En ese debe basar todo cristiano, sabiendo que eso y las pruebas vendrán y les parecerá como que viene de todo sitio. Pero recuerden, Dios tiene un propósito y todo resultará bien. 35. Ahora, simplemente recordamos algunas de las ocasiones en que se cumplió la palabra de Dios y aquellos que portaron la palabra de su edad. Yo sentí en el espíritu no hace mucho que alguien me estaba criticando. Puede haber sido en la audiencia de la cinta, por siempre referimos tanto. Regresar y usar personaje de la Biblia para lo que digo. Bueno, hago eso con un propósito. La Biblia dice que estas cosas están escritas para que nosotros las podamos considerar. Y esa es la única manera, ya que no tengo educación, de la única manera que puedo es refiriéndome allá atrás y decir, ven ustedes dónde esté comportamiento o lo que sucedió a raíz de esto, donde aconteció, ven, y luego ustedes sencillamente se colocan allí. 36. Como yo predicaba no hace mucho del niño allí en el barco, ustedes saben, y el anciano capitán que se estaba muriendo, estaba enfermo y preguntó si había una Biblia a bordo. Ellos tomaron al niño que tenía la Biblia y él vino y le leyó Isaías 53:5. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y él dijo, permítame decirle, capitán, ¿cómo es que mi madre lo leía? Dijo, aquí está la manera en que ella lo escribió. Él fue herido por la iniquidad de Willie Prude y fue molido por Willie Prude, y todas estas cosas que le hicieron a él fueron por Willie Prude, y ese era su nombre. El capitán anciano dijo, eso me gusta, ¿pudieras leer mi nombre ahí? Él dijo, lo intentaré, y dijo, él fue herido por las rebeliones por John Quartz, él fue molido por el pecado de John Quartz, y por sus llagas John Quartz fue curado. Él dijo, lo veo, y el Señor lo sanó. ¿Ven? Lean ahí su nombre. Él fue herido por las rebeliones de William Branham. Él fue molido por el pecado de William Branham. Él lo hizo por mí y Él lo hizo por usted. Lea ahí su nombre. 37. Pues así es que me gusta presentar las escrituras a mi gente, viendo lo que Él hizo por otro que le obedeció, lo que Él hizo a favor de otro que fue fiel a causa, y lo que él le hizo a otro que fue infiel a la causa. Luego, lea, usted ahí su nombre, y si usted hubiera estado allí, ¿qué posición hubiera tomado? Y recuerden, ustedes tienen el privilegio hoy de tomar esa misma clase de decisión. 38. Cuando Noé, con el oprobio de la palabra, la cual Dios le habló con Noé, hubo reproche. Noé vivió en una edad científica donde había avances científicos que ellos pudieron fabricar.
los cuales sobrepasaron cualquier cosa que nosotros hayamos fabricado hoy. Ellos eran más astutos, más inteligentes. Su ciencia era mucho más avanzada que la nuestra. Y recuerden, él tuvo que soportar el oprobio por la palabra que predicó por 120 años delante de los escarnecedores. Sus grandes logros científicos les probaron que no había lluvia en el cielo. Sin embargo, Noé había oído la palabra del Señor y era contraria a lo que ellos concebían al respecto. Por lo tanto, antes de que su vida pudiera ser librada, él tenía que pararse, hacerle frente y soportar el oprobio, por lo cual estos escarnecedores le reprochaban. 39. Oh, sin duda, ellos deben haber sentido lástima por el anciano predicador. Ellos no hicieron que lo internaran ni nada de eso, pues tal vez no había mucho de esos lugares en ese día. Él era inofensivo, no iba a causarles daño a nadie, así que lo dejaron en paz. Adelante, viejo fanático, allá, sobre el costado de esa colina, construyendo un barco por acá donde no hay agua. Oh, pobre anciano, pero, y decían, ¿dónde vas a conseguir el agua para hacer que tu barco flote, Noé? Caerá de los cielos. Tontería. Nosotros podemos llegar a la luna y las estrellas con nuestro radar, o lo que sea que tuvieran. Allá arriba no hay lluvia. Pero él dijo, Dios dijo que él la iba a poner allá arriba. ¿Cómo lo hará él? Ese es el asunto de él. Lo único que yo tengo que hacer es advertirles que se vayan de aquí. Es casi igual hoy en día. ¿De dónde vendrá el fuego? Hermano, está un poco más claro hoy que en el tiempo de Noé. Nosotros ya vemos dónde está. A punto de ser detonada, eso es todo. La ciencia ya está, esta vez no es excusa alguna, porque la ciencia ya la descubrió. Sí, señor. 40. Entonces nos damos cuenta ahora que eso fue algo muy tremendo, así que ellos sentían lástima por el anciano predicador y simplemente lo dejaron. Era tal vez una cosa extraña para estas personas pensar que un hombre que supuestamente era inteligente y creer que Dios, el creador de los cielos y la tierra, haría algo o diría algo que iba a hacer, lo cual era contrario a la manera en que ellos pensaban o lo que ellos tenían. Tal vez ustedes no lo entendieron. Miren, ellos pensaron que podían probar toda cosa en lo natural por medio de su ciencia. Si esa no es la clase de mundo en el que vivimos hoy, un mundo intelectual educativo lleno de ciencia, todo lo que podían probar que estaba errado, lo de Dios, ningún Dios podía jamás hablar algo que fuera, que pudiera ser científicamente probado que no estaba allí. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El oprobio por la causa de la palabra, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de diciembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén, amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje El oprobio por la causa de la palabra. Párrafo 41. Ahora, tienen la misma idea hoy. Si su médico dice que usted tiene cáncer y que está en una etapa avanzada, es absurdo pensar algo diferente, porque usted se va a morir. No queda más. La ciencia dice que usted se va a morir. Ellos lo han examinado. Y no queda más. Usted se va a morir. Y ellos piensan que es una locura si uno dice que Dios prometió que obraría. ¿Ven? Igual como fue allá, uno tiene que soportar ese oprobio. Ellos dicen, si el médico dice, examinamos y el cáncer ha avanzado, lo hemos abierto, eso se ha esparcido por todo su cuerpo y por su corazón, por sus pulmones, por su hígado, por todo lugar. Eso es imposible. Entonces, ¿lo ven? Cuando uno dice, pero a pesar de todo, él va a vivir, ellos dicen, pues, pobrecito, déjenlo. 42. Recuerdo la noche, Bill Hals, el hermano Hals, allá en la iglesia de Milton. Muchos de ustedes recuerdan el caso. Cuando ellos me llamaron para que fuera, mi esposa,
mi suegra y yo fuimos por allá. Él se casó con una muchacha que era la hermana, me parece, de George Cut, el alcalde aquí de la ciudad. El juez era su cuñado. Ellos lo trajeron acá para que muriera. El médico en Milltown y el médico en New Albany diagnosticaron su caso como cáncer del hígado. Por tanto, fui a ver a la señora Hall y a él le había dado ictericia y estaba todo amarillo. Y yo dije, pues, me supongo que él se va a morir. Y dije, ella dijo, hermano Bill, ¿habrá alguna manera de, podrá usted oír de parte de Dios? Dije, yo no sé, hermana Hall, puedo orar. Yo oré y regresé a casa. Y el Señor no me dijo nada. Luego regresé al día siguiente y volví a orar. Y ella dijo, ¿conoce usted algún buen médico? Yo dije, bueno, nuestro médico de la familia es el doctor Sam Adair, acá de Jeffersonville. Él, su padre fue el médico de nuestra familia. Y el joven Sam y yo siempre hemos sido buenos amigos. Y fuimos a la escuela casi al mismo tiempo. Nos criamos juntos. Siempre vamos a él cuando algo anda mal. Ella dijo, ¿será que él podría venir a examinar a Bill Halls, su esposo? Dije, se lo voy a pedir. 43. Bueno, Sam me habló, dijo Bill. Y el médico dijo que él tenía cáncer. Dijo, solo me queda una cosa por hacer. Lo voy a remitir a alguien más inteligente que yo, a un especialista. Y le vamos a tomar las radiografías y no lo haremos pasar por más molestias. Enviamos a New Albany y recibimos las radiografías del médico allá. Lo llevamos a Louisville y fue examinado. Lo llevaron en una ambulancia y lo volvieron a traer. Bueno, después, desde luego que él no le iba a decir a la señora Hall cuál era su problema. Así que él me llamó a mí. Dijo, él se va a morir. Dijo, tu amigo predicador. Dijo, el especialista en Louisville acaba de llamarme y dijo, el diagnóstico que los médicos dieron allá en Milltown y el médico de New Albany dieron el diagnóstico correcto. Y dijo, efectivamente es cáncer del hígado y está avanzado. Y Billy, no podemos sacarle el hígado al hombre y esperar que él viva. Dijo, él se va a morir. Y si es predicador, él debe estar preparado. 44. Yo dije, ese no es el asunto, sino que él no tiene más de 55 años, pues aún le queda mucha vida para que predique. Y dije, bueno, si se va a morir, entonces eso concluye el asunto. Gracias, doctor Sam. Y yo fui y llamé afuera a la señora Hall y se lo conté. Le dije, señora Hall, Sam dijo que el diagnóstico de Louisville es el mismo en Nueva Albany y Milton. Y el hombre se está muriendo. El hermano Hall se va a morir y él tiene cáncer del hígado y está muy avanzado. Y pues ella comenzó a llorar. Me di la vuelta, oré con él. Y él estaba tan inconsciente para entonces que ni se enteró que yo estaba en el cuarto. Entonces me regresé y muchas personas venían a la casa esos días. No había nadie más en el campo misionero. No había sido contaminado con tanta cosa. Y la gente venía de todas partes. 45. Yo quería descansar un poco. Entonces entré sin que me vieran. Me levanté temprano, como a las 2 o 3. El hermano Good aún no se había mudado allí por la calle. Y di una mirada allá, hacia la entrada, y no había nadie allá afuera. Entonces tomé mi sombrero y fui en silencio al estudio y tomé mi rifle. Y me iba a ir a cazar ardillas hasta que fueran las 8. Y luego me recostaría junto a un árbol y dormiría un poco. Uno no podía hacerlo en casa. Tomé mi sombrero y atravesé el cuarto. Colgada en la pared había una manzana. Y era la manzana más podrida. Estaba comida por los gusanos y dura. Estaba toda costrosa. Y pensé,
¿por qué colgaría Meda eso en la pared? Y me fijé otra vez. Y no estaba en la pared, estaba suspendida en el aire. Rápidamente me quité el sombrero, puse el rifle en el rincón y caí de rodillas. Dije, Señor, ¿qué quieres hacerle saber a tu siervo? Bajó otra, hasta que 4 o 5 manzanas, olvido ahora cuántas eran, estuvieron allí suspendidas. Luego, una manzana grande y bonita, con rayas, era una manzana grande, de apariencia muy saludable. Bajó y se comió esas otras manzanas que parecían sobras. Y él dijo, levántate, ponte de pie. Dijo, ve, dile a Bilhal que no se va a morir, él va a vivir. Oh, corrí tan rápido como pude y dije, señora Hal, tengo, así dice el Señor, él va a vivir. Y él me oyó y trataba de llorar y él ya no podía hablar. Regresé y llamé a San y le dije, San, nuestro hermano va a vivir. Él dijo, ¿cómo podrá vivir estando así? Dije, eso no es asunto mío. Dios lo dijo, asunto terminado. Él aún vive hoy, eso hace como 10 años. Está fuerte y saludable. Su esposa ha muerto desde eso y él se ha vuelto a casar. ¿Cómo es que va a suceder con Georg Gruitz y muchos más que pudiéramos mencionar, que pudiéramos nombrar? ¿Qué es? Eso es para soportar el oprobio. Ellos se ríen y se burlan. Recuerdo antes de la inundación del 37, yo me paré allá en la compañía de mudanza, City Falls, y les contaba que tendríamos 32 pies de agua, creo que fue, en la calle Spring. Ellos se rieron de mí, dijeron, pobre Bill, supongo que él, ese muchacho. Yo apenas era un muchacho en ese entonces. Él dijo, Bill es un buen muchacho. Qué lástima que anda todo confundido. Yo no andaba confundido. Había entrado por el bautismo, no andaba confundido. Simplemente era que yo había entrado y sucedió así exactamente. Mientras que estoy hablando, creo que veo a la hermana Hattie Gruitt sentada allá atrás. Ella recuerda ese caso de Bill Hals. Muchos. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana que recuerdan el caso? Oh, vaya, seguro, muchos de ustedes. Ahora, ellos sienten lástimas por nosotros. Sienten lástimas por cualquiera que trate de aferrarse a la palabra. En los días de los escarnecedores, pero recuerden, el oprobio tiene que venir. Siempre ha sido así. Ellos deben haber pensado, igual que allá, que Dios, después de que cualquier cosa fuera probado científicamente, que Dios no hablaría nada que fuera contrario a la ciencia. Pues eso es lo que lo hace a él Dios. Si él solo se guiara según una ciencia, entonces no sería más que lo que el hombre pudiera lograr. No obstante, él es Dios. Él es el creador de la ciencia. Él puede hacer lo que le plazca. Ellos deben haber pensado, pobre Noé, pues dejen al anciano tranquilo. Él se está perdiendo toda la diversión que estamos teniendo en estos días. Así que déjenlo tranquilo. Es casi igual hoy. Pero miren, yo quiero decir otra cosa aquí mismo. Ahora, miramos atrás y admiramos su fe. Pero me pregunto si nosotros viviéramos en ese día, ¿hubiéramos tomado nosotros la misma posición que tomó Noé? ¿Hubiéramos podido y estado dispuestos nosotros a tolerar el oprobio que acompañaba la verdad? Siendo que de todos los millones que había en el mundo en ese entonces, solo estaba Noé y su familia que se pararon por esa verdad. ¿Han pensado ustedes en eso? Solo ese hombre y sus 3 hijos y su nuera, su esposa, eran los únicos que se pararon por esa verdad. Pero ellos tenían, así dice el Señor. Nosotros miramos hacia atrás y lo admiramos. ¿Podríamos considerar eso otra vez?
tengo que darme prisa por los regalos de estos niños. Abraham, la palabra misma, Abraham, significa padre de muchos, haciéndole a él padre de naciones. Ahora, Abraham oyó la palabra de Dios. Abraham era un profeta y oyó la palabra de Dios. Y admiramos a Abraham por aferrarse a la palabra de Dios. ¿Cómo fue que él se separó? ¿Cómo fue que él se separó de su parentela? ¡Qué difícil fue eso para Abraham! Él fue criado allá, vino de Babel y estaba allá en la tierra de Sinar y de los caldeos, en la ciudad de Ur, el lugar de todos sus asociados, su gente, y aquellos con los que él asistía a la iglesia y demás. Párrafo 50. Sin embargo, Dios le dijo, sepárate. Oh, vaya, qué cosa más horrible. Dejar todo lo que él apreciaba, todo lo que era real para él, que apreciaba. Y Dios le dijo, sepárate. Y le concedió una cosa muy extraña. Vas a tener un hijo con tu esposa. Y él de 75 y ella 65. Había cesado en ella lo de la mujer, en cuanto a la costumbre de la mujer, para que diera a luz ya hacía años. Y aquí, después de vivir con ella desde niña, pues ella era su hermanastra. Y entonces, ¿cómo podría él producir ese hijo? Y miren, ¿se pueden ustedes imaginar a Abraham saliendo entre sus asociados y diciendo, vamos a tener un bebé, Sara y yo? ¿Se puede usted imaginar eso? Pues la gente dijo, pobre anciano, algo anda mal con él. Es un oprobio. Pero Abraham se aferró a eso. Y aún cuando tuvo 100 años, él no dudó de la promesa de Dios. Él aún soportó el oprobio, seguro, aferrándose a ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el oprobio por la causa de la palabra, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1962. Párrafo 51 dice, ¿notaron ustedes la diferencia allí? Sara trató de darle a Abraham, más bien de darle a Dios un poco de ayuda por su cuenta. Ella pensó, ustedes saben, un poco diferente a cómo Dios lo había prometido. Ahora, saben, yo soy una mujer vieja, pero Agar es una mujer hermosa. A Abraham no le disgustaría casarse también con ella. Entonces ustedes saben eso le ayudará a Dios. Eso le ayudará a Dios, pues Agar solo tiene quizás 20 años. Ella es mi sierva. ¿Y saben lo que haré? Se la entregaré a mi esposo como esposa. Pues la poligamia era legal. Entonces dijo, la entregaré y ella tendrá un bebé por mi esposo. Y luego yo tomaré el bebé. Y ese será el que Dios prometió. ¿Lo ven? Nosotros siempre tratamos de hacer algo. No podemos esperar en él. Tenemos que hacer algo por nuestra cuenta. Quizás hubiera estado en orden. Ella quizás era muy bonita, quizás pareciera muy bien, pero eso no estaba de acuerdo a la palabra. Dios le dijo a Abraham, el bebé vendrá por Sara. Recuerden ustedes lo que él dijo de la manada pequeña. Estas señales seguirán a los que creen, como fue en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre, donde unos pocos, es decir, 8 almas fueron salvas. Esas palabras no pueden fallar, así que vigilémonos nosotros muy de cerca y permanezcamos con la palabra. 52. Muy bien, ven. La gente siempre está tratando de manufacturar algo para reemplazar la voluntad creativa de Dios. Vean, con frecuencia lo he dicho, y tal vez delante de la iglesia, ¿saben? Usted no pudiera decirle a la oveja, ¿me puedes producir un poco de lana? No, ella no puede hacer eso. Ahora, una cabra no puede producir lana porque su naturaleza no se la permite. No importa cuánto trate usted de pegarle lana de oveja a una cabra, eso no funciona. La cabra no puede producir lana y una oveja no produce cabello. No obstante, ella tiene lana porque es una oveja. Así está hecha. Ella no la manufactura. No se espera que manufacturemos los frutos del Espíritu. Nosotros debemos producir los frutos del Espíritu.
Un árbol de manzana no manufactura manzanas, sencillamente las produce por cuanto es un árbol de manzana. Y si tratamos de manufacturar cualquier cosa, yo voy a ayudar a la causa. Yo voy a estudiar por 10 años en el seminario. Yo voy a aprender esto, eso o lo otro. Y conseguiré mi título de bachiller y mi doctorado por mi cuenta. Le ayudaré al Señor. Eso no funcionará. Dios, por predestinación, llama el que Él quiere. 53. Él le entrega el reino a quien Él quiera entregarlo. Aprendimos de eso con Nabucodonosor. Aprendimos de eso con Jeremías, cuando Dios le dijo que, por la palabra de Jehová, que habría un tiempo en el que Israel iba a ser llevado en cautiverio a Babilonia por 70 años. Allí llegó otro profeta. Él ya se le había dicho. Dijo, ahora tendréis profetas que se levantarán. Y los tendréis allá en Babilonia que se levantarán y a soñadores y a profetas, los cuales profetizarán contrario a esto. Pero dile al pueblo que no oiga a esas personas. Y se levantó un hombre con el nombre de uno de los profetas, Ananías. Y cuando Jeremías estaba parado allá con el yugo sobre su cuello, allí vino Ananías. Dijo, así ha dicho Jehová, al cumplirse 2 años todas las vasijas del Señor. Ahora, fundamentalmente eso pareció muy bien. Dios va a bendecir a su pueblo. Él va a restaurar todo exactamente en 2 años. Y la Biblia dice que aún el profeta Jeremías dijo, amén, amén, Ananías, confirme Jehová tus palabras. Sin embargo, consideremos algo, Ananías. Hay profetas que fueron antes de nosotros y ellos han profetizado contra grandes naciones de guerra y demás. Pero no olvides, el profeta se conoce después de cumplida su profecía. Ven. 54. Entonces Ananías vino, arrancó el yugo del cuello de Jeremías delante de todos los sacerdotes y la congregación, tal vez 1,5 millones de personas. Y tomó ese yugo que Dios había puesto en el cuello de Jeremías como señal y lo quebró en pedazos y lo arrojó a sus pies en emoción. Y dijo, así ha dicho Jehová, dentro de 2 años ellos habrán regresado. Jeremías solo lo miró. Eso era contrario a la palabra. Así que él simplemente se fue. Y Dios dijo, regresa y dile. Dijo, yo nunca le hablé a él. Él solo estaba entusiasmado, actuó conforme a su propio parecer. Bien, él no esperó hasta realmente que hubiera visto eso y estar seguro de que no viniera de él mismo, que era Dios que lo decía. Él regresó todo entusiasmado. Oh, sí. 55. Encontramos eso por el país hoy. Una de nuestras cintas estaba sonando recientemente en un hogar donde un grupo de ministros quedaron inmediatamente convencidos y ya venían para ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y un hombre se levantó en el cuarto, habló en lenguas y dijo, así dice el Señor, quédense con lo que ustedes tienen, simplemente sigan adelante como van y yo los bendeciré. Y ellos dijeron, bueno, si el Señor dice eso, supongo que así será. Lo ven, eso no es examinado con la palabra. Haya que tomar la palabra primero. Allí lo tienen. Eso era contrario a la palabra. Jeremías regresó allí, ese profeta ungido. Dios le habló, dijo, yo sé que Ananías rompió ese yugo de madera sobre tu cuello, el cual yo te puse, pero yo haré uno de hierro. Él dijo, y todas estas naciones que han ido a servir a Nabucodonosor sirvió, siervo mío. Y él siendo un pagano, ven, Israel que cumplía con todos sus sacrificios, pero ellos no estaban, ven. Dios hizo una promesa que Él bendeciría, pero esas bendiciones son bajo condiciones y uno tiene que cumplir esas condiciones para que eso funcione. 56. Sentado aquí hace un rato con una dulce niña, primero escudriñé esa familia a fondo para ver si algo andaba mal. Dios sanará, pero bajo condiciones. Ven. Lo único que encontré fue a la madre temerosa, creyendo que estaba mal tomar medicina. Y le dije, no piense así, hermana. Sáquese eso de la mente. Trate a la niña, denle la medicina. Dios hará eso notorio. Ven. Ahora, pero la cosa es contrario, saber. Entonces, si es así, dice el Señor, está bien.
Párrafo 57. Ahora encontramos aquí que estas personas estaban tratando de manufacturar algo, Agar y Sara, para ayudar a Abraham, ayudar a Dios a que se cumpliera su promesa. Uno no puede hacer eso, no hay ninguna manera de hacerlo. Es contrario a todo. La palabra de Dios se cumplirá de todas maneras. Uno solo tiene que pararse correctamente en la palabra y decir, es de esta manera, y obedecer la palabra. Ahora observen, manufacturaban algo para que ocurra en lugar de su palabra. Es posible que también los amigos de Abraham, si llegamos a fijarnos, es posible que los amigos de Abraham hayan pasado y dicho, bien, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? Cuando él ya tiene 100 años. Oye, padre de naciones, padre de muchos, ¿cuántos hijos tienes ya? ¡Escarnecedores! Párrafo 58. Ahora, ¿han pasado ustedes por eso? ¿No lo habremos vivido nosotros cuando a veces hemos orado por algo que no sucedió? Aquí está un anciano, dicen ellos. Él está ciego, está sordo, está mudo, está enfermo, ha hecho esto. Vayan allá y sánenlo a él. Ustedes sanadores divinos, nosotros lo creeremos. ¿Se darán cuenta ellos que ese mismo diablo fue el que dijo, baja de la cruz y te creeré? ¿Convierte estas piedras en pan y lo creeré? Ven. Es ese mismo diablo que le vendió los ojos a nuestro Señor y lo golpeó en la cabeza con un palo y dijo, mira, si eres profeta, dinos quién te golpeó y te creeremos. Pues ustedes saben que él sabía quién lo golpeó. Él pudo haber convertido esas piedras en pan o pudo haberse bajado de la cruz. Pero, ¿qué sería de nosotros si hoy si él hubiera hecho? Lo ven, ellos no conocen el programa de Dios. Uno tiene que descubrir qué es lo que Dios ha prometido. Miren, debo darme prisa. 59. Ahora, ellos entonces tal vez hayan dicho, Padre de Naciones, te oímos decir hace 25 años que ibas a tener un hijo por Sara, y de allí vendrían naciones de gentes. ¿Cuántos hijos tienes ahora, Padre de Naciones? Ajá, ven, es ese mismo espíritu crítico que critica. ¿Qué hizo Abraham? Dice, él no dudó por incredulidad de la promesa, pues usted oró aquí por fulana de tal y ellos no sanaron. Eso no importa. Si yo orara por 10,000 esta noche y 10,000 mueren por la mañana, mañana por la noche, yo aún seguiré ungiendo a los enfermos y orando por ellos. Dios lo dijo. Eso no sería absolutamente ningún obstáculo. Dios lo prometió. Yo lo creo. Seguro. No tiene importancia lo que ellos digan, con todo, sin embargo, se van a mofar. Ese es el oprobio por la palabra. Abraham, parándose por la palabra de Dios, ese finalmente tuvo su cumplimiento. ¡Oh, vaya! Párrafo 60, por último. Miren la burla por cuanto era estéril, recibiendo burla y primeramente el reproche por la esterilidad. Ellos tuvo que soportar el reproche todos esos años porque era estéril. Ella ya casi con 100 años, tenía 90, teniendo la palabra de Dios que había dicho que ella también sería una princesa, madre de este niño. Y ella y Abraham estériles, sus cuerpos ya casi muertos. Pero ellos nunca dudaron esa palabra, ni en lo más mínimo. Sin embargo, ellos tuvieron que soportar eso primero. Y luego, ¡aleluya! Dios cumplió su palabra en esa hora oscura. Isaac nació, y su simiente es como las arenas del mar o las estrellas del cielo. Ven, Dios siempre responde a su palabra. Sí, esterilidad primero, luego Isaac. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Oprobio por la Causa de la Palabra. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1952. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70.
Dios le bendiga, hermanos, hermanas. ¿Sí me escuchan? Ok, gracias. Continuamos con el mensaje aprobado por la causa de la palabra. Párrafo 61. Zacarías y Elizabeth, igual, ese hombre anciano y esa mujer anciana siguieron aferrados. Y cuando Zacarías llegó allí, pudo escribir en su tablilla y dijo: un ángel vino a mí y me dijo que tendría un hijo aquí por Elizabeth, mi esposa anciana. Yo no puedo hablar más. He quedado mudo y estaré mudo hasta el día que el bebé nazca. Pero viene un bebé y él será el profeta del Altísimo. Él presentará la estrella de la mañana. Él es el precursor del Mesías. ¿Cómo era posible? Unos dijeron: pobre anciano, oh, me supongo que él está un poco mal de la cabeza. Ustedes saben, sufren de algunas cositas, pero miren la anciana Elizabeth, allá casi de 80, y miren a Zacarías, tan anciano y tembloroso, y diciendo una cosa como esa. Pues pobre anciano. Pero él tenía la palabra del Señor. Era de tal el aprobio que ella se escondió por varios días. No obstante, él permaneció con la palabra. Oh, vaya. 62. Rehusando popularidad, rehusando la opinión pública, rehusaron lo pulido de ese día y las modas y las cosas de su día. Ellos rehusaron eso. Ellos rehusaron caminar con el grupo de los incrédulos. Ellos rehusaron las cosas del mundo. Ellos tuvieron que hacer eso para permanecer con la palabra de Dios. Tuvieron que hacerlo. Y así es hoy. Usted sepárese de todo, con la excepción de usted y Dios. No se trata de lo que hace la iglesia, es lo que usted hace con Dios. ¿Ven? Es usted como individuo. Sí. 63. Pero miren lo que Dios le dio. Cuando Jesús mismo vino, Zacarías ya había partido y también Elizabeth. Pero cuando su hijo vino en el desierto, con así dice el Señor, Jesús dijo: entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que él. Amén. Porque ella sufrió el oprobio por la esterilidad. Ella permaneció en la palabra y dio a luz tal hijo. Como Sara de anteaño, como Abraham de anteaños, esas parejas antiguas se aferraron a eso. Miren los que más han nacido, como las arenas del mar. No hay una raza tan numerosa en el mundo como los judíos, como las arenas del mar o las estrellas del firmamento. ¿Qué sucedió? Eso se cumplió en la minoría, un solo niño. Ahora ven hacia dónde voy. Un niño fue todo lo que se le necesitó. Se necesitó de un niño para estremecer las naciones y señalar hacia el Mesías. Se requirió de uno, obediente, correcto. Dios solo necesita un hombre. Es todo lo que él necesita. Algún lugar donde él pueda tener una voz. Es todo lo que él quiere. Poder tener un hombre bajo su control. O cuánto le gusta usar a un hombre. 64. Él una vez tuvo a Noé. Él tuvo un Moisés cierta vez. Él tuvo un Jeremías. Él tuvo un Elías. Él tuvo un Eliseo. Él tuvo un Juan. Él tuvo a un Sansón. Siempre y cuando él pueda tener a un hombre bajo su control. Esa es su voz. Él puede hablar por ella. Él puede condenar al mundo. Oh, vaya. Cuánta hambre. Hambre y anhela poder tener a un hombre bajo su control. Que pueda hablar por él. Dar a conocer mi voz. Aunque él reciba el aprobio. Pero yo daré a conocer mi voz. ¿Ven? Oh, sí. Primero, esterilidad. Tuvo que ser estéril, tolerar el reproche por la esterilidad. Sara tuvo que soportarlo. También Zacarías y Elizabeth tuvieron que soportarlo. 65. Miren hoy. Ahora voy a decir algo. Miren hoy los hijos de la ramera. Ella ha tomado a naciones bajo el dominio político de la denominación. La ramera y sus hijas. Miren la generación de denominaciones que se han levantado y cuán pocos son los justos. No se preocupen, quédense con la palabra, todo está bien. Puede ser que se mofen de usted, llamándolo aleluya. Puede que lo llamen de todo, toda clase de sobrenombres. No obstante, quédese ahí mismo, es la palabra. Y lo propio es por la palabra, lo que ellos critiquen de usted. 66. Un joven puede ser que él esté aquí esta mañana. Él es un amigo mío, Jim Pauley. El joven Jim y su familia le preguntaron el otro día, pues él fue bautizado aquí. Alguien le habló, dijo,
Si vas a ser bautizado en una iglesia, ¿por qué no escogiste una iglesia grande o algo? ¿Ven? Pero él vio la luz, eso fue, ¿ven? Mas son los hijos de los impíos que de los justos. Seguro, muy bien. ¿Cuán pocos son ellos de los justos? Miren el puñado tan pequeño que hubo en el día de Noé, ¿ven? Miren el que hubo en los días de Sodoma, ¿ven? ¿Cuán pocos son los justos? ¿Cuántos hijos tiene la ramera? Ella simplemente engendra hijos de cualquier manera, pero todos ellos son hijos bastardos. La ramera engendra ramera, y perro engendra perro. Y Cristo engendra a los ungidos, la Biblia engendra a los justos. Así que tenemos que hacernos la idea de que somos un puñado, la gracia que hay en eso. 67. Miren, la iglesia de Éfeso solo tenía 12, seguro. Miren el grupo que tenemos hoy, comparándolo con ellos, seguro. Solo hubo 8 almas en el día de Noé. Solo hubo 5 en los días de Lo. No 4. Lo, su esposa y sus 2 hijas, y ella se convirtió en una columna de piedra después de que había salido por mirar atrás. Realmente 3 salieron ese día. Y Jesús dijo, como fue en aquellos días, nos conviene vigilar y tener cuidado. Cuán pocos son los justos, pero como siempre los escarnecedores tienen que reprochar la primeramente soportar el oprobio por la esterilidad. Vaya, tengo que darme prisa, es que quiero ayudar para llegar a estos niños. Tolérenme un poco, ¿ven? 68. Los hombres son como siempre han sido. Ahora, de nuevo voy a decir algo y quiero que ustedes, yo no sé si está siendo grabado o no, pero si está en cinta, quiero que me escuchen ustedes en la cinta, que no se les pase, sino que estudienlo. El hombre hoy es como siempre ha sido. Está alabando a Dios por lo que él ha, hecho, esperando en un futuro por lo que él hará, e ignorando lo que él ha hecho y está haciendo. Y allí es donde se les escapa todo por el completo. Espero que ellos lo capten, ¿ven? Ignoran lo que él está haciendo. Saben lo que él ha hecho y están enterados de la promesa, lo que él hará, pero fallan en ver lo que él está haciendo. Oh, pentecostales, díganme si ustedes no son ejemplo de eso. Ustedes esperan que algo suceda en el futuro, como siempre ha ocurrido ahí frente a sus narices y no lo saben. ¿Cuántas veces quiso él juntarlos como la gallina a sus polluelos? Pero no quisisteis. Ustedes estimaron más sus tradiciones y denominaciones que su palabra y su espíritu. Sí. 69. Qué oprobio para María. Ya terminado. Qué propio para María y José por su palabra. Es tiempo de Navidad. Yo pensaba retener esto un poco, pero ustedes oirán mucho al respecto por la radio entre los pastores y demás. Qué propio fue para María y José al aferrarse a la palabra de la promesa de Dios. Ahora recuerden. Y el desprecio, esa ceja levantada cuando vieron a la pequeña María que pasaba, que miraron a José. Estás casando con una prostituta, ¿ven? Y recuerde, hermano, el adulterio significaba muerte en aquellos días. Ahora, evita que la maten. Ella será madre por razón de ti. Pero no lo olviden, en todo momento Dios estaba lidiando con ellos. Y era de acuerdo a la palabra. Ellos no lo sabían, ¿ven? Una virgen dará a luz un hijo. José lo sabía. María lo sabía. Porque además de estar escrita la palabra, había un ángel que les estaba hablando, vindicando o manifestando la misma palabra que estaba escrita de lo que iba a acontecer. Ahora, dejen ese sueño, piensen. El Espíritu Santo bajó a la tierra, no le habló a toda la congregación, él les habló a ellos. 70. José miró, y antes que el ángel lo visitara, él dijo, bueno, pues, la amo, pero soy un hombre justo, no me puedo casar con una mujer así. Y el ángel del Señor se le apareció a él en un sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque la que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oh, vaya, qué consuelo, ¿ven? Y María caminó al pozo, la virgencita como de 17 años, 18, casándose con un hombre de que había estado casado antes y tenía 4 hijos, un hombre mayor, y ella lo amaba y ella no sabía por qué. Y aquí estaban, viniendo, yendo al pozo a sacar agua y estudiando todas las cosas que ella meditaba en las escrituras. No hay duda,
Entonces una luz destelló delante de ella. Cuando esa luz destelló, un ángel se paró allí. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos, tenemos un tiempito más. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado El oprobio por la causa de la palabra, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de diciembre del año 1962. Párrafos 71 dice: Me pregunto, ¿cómo se sintió la pequeña María? ¿Alguna vez pensaron en eso? Me pregunto si ella sintió tanto temor como lo sentí yo ayer. ¡Salve, María! Salve significa detente. Preste atención a lo que te voy a decir. Bendita eres entre las mujeres, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios y vas a concebir un hijo, sin conocer varón. Pero vas a tener un hijo, y tu prima Elizabeth también, en su vejez, ella también ha concebido y va a tener un hijo, y estas señales serán hechas. Ella dijo, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Él dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Ese ser santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Dejen que los escarnecedores digan lo que quieran. Ella lo sabía. Ella sabía que así sería, porque Dios lo dijo. 72. Ahora, ¿cómo debe haberse sentido ella ese día de la dedicación o viniendo para la circuncisión del bebé? Cuando venía caminando con este bebecito en sus brazos, así, y todas las mujeres guardando la distancia, todas con sus bordados finos para dedicar a sus bebés y hacerlos circuncidar, y casi todas ellas jalaban de un cordero, pero ella tenía dos tórtolas, limpieza por su propia purificación. El pequeño bebé estaba envuelto en paños sudados del yugo, del cuello de un buey. El yugo, la envoltura del lomo de un buey. Esa fue la tela de pañal en el pesebre. Ellos no tenían nada para él. Eran muy pobres. Y aquí estaba parada ella. 73. No cabe duda que todas las mujeres guardaban la distancia de la pequeña virgen. Decían, vean, ella tiene un hijo ilegítimo. ¿Ven cómo hace Dios que las cosas parezcan tan radicales? ¡Oh, vaya! Él sencillamente engaña a Satanás. ¡Qué sucia! ¡Qué inmunda! Adulterio, es así, así es una adúltera. Eso no detuvo el palpitar en el corazón de la pequeña María. Ellos guardaron su distancia de él. Ellos todavía están haciendo lo mismo. Le llaman hoy aleluya o fanático o algo. María sabía de quién era ese bebé. Ella continuó adelante a pesar de todo. 74, pero oh, ¿no debieron ellos haberlo notado con lo que Simeón, sentado allá atrás, a quien le había sido hecha la promesa? Él había andado profetizando eso. Él había dicho, el Señor me apareció y dijo, yo no veré muerte. Y él tenía 80 y tantos años para entonces. No veré muerte antes de que vea su salvación. ¡Oh, Simeón, hijo, ya eres anciano! El anciano se le ha metido eso en la cabeza. Ustedes saben, él está un poco, déjenlo en paz. Él es inofensivo, no le hará daño a nadie. Pero Simeón tenía la palabra del Señor, dijo, vi al Espíritu de Dios descender sobre mí, me paré y lo miré a él, y me dijo, Simeón, tú has sido un hombre justo y voy a hacer de ti un testimonio allá afuera. Ajá, así de sencillo. Ahora, ¿para qué vas a hacer eso, señor? Ese es asunto mío. Mi opinión es que él ciertamente tendrá por dónde reclamarles en ese día. Ustedes tuvieron un testigo. ¿Por qué no lo oyeron? 75. Allí estaba Ana, la anciana ciega, sentada en el templo, orando. El Señor le reveló a ella, Simeón está en lo correcto, amén. Ella no podía distinguir la luz del día de la oscuridad, pero podía ver más que muchas personas hoy día que tienen los ojos buenos. Ella vio en el Espíritu que el Mesías estaba a la mano. Era el Espíritu moviéndose en su corazón. ¿Ven la iglesia tan pequeñita que había?
Zacarías, Elizabeth, María, Juan, Ana y Simeón, seis de entre millones, igual que en los días de Noé, eran seis. Dios lidió con cada uno de ellos. Todos estaban en armonía. Todos ellos se unieron. ¡Amén! Párrafo 76. Aquí el anciano Simeón. Aquí venía entrando el bebé. Él no había oído nada de eso. Aquí estaba el bebé y Simeón sentado ahí en su cuarto. Y el Espíritu vino sobre él. Dijo, ¡sal allá, Simeón! Él salió allí caminando sin saber a dónde iba. Igual que Abraham. Él buscaba algo. Él no sabía dónde estaba, pero siguió moviéndose. Después de un rato, se detuvo. Y el Espíritu Santo debe haber dicho, ¡allí está él! Extendió sus manos hacia los brazos de María. Tomó al bebé en sus brazos. Levantó la mirada y dijo, ¡Señor! Ahora despide a tu siervo de esta vida en paz. Mis ojos están mirando a tu salvación. La cosa de lo cual todos se burlaban, lo que las mujeres repudiaban. Simeón dijo, es tu salvación, Señor. Y para ese momento, allí venía una anciana ciega dando vueltas por allí, a tientas entre la audiencia. Y ella llegó a él, y ella también profetizó, pues ella lo estaba esperando. Ella le dijo a María, una espada traspasará tu corazón, pero revelará los pensamientos de muchos corazones. ¡Ven! 77. ¿Qué era? Ahora, me supongo que algunas de esas mujeres hayan dicho, ahora, ¿ven eso? ¿Ven eso? ¿Ven qué clase de cosa es esa? Ese anciano mal de la cabeza, allá está parado frente a esa muchacha prostituta, queriendo decir semejante cosa. Así tienen ustedes ese hijo ilegítimo. Miren a Ana, esa anciana, se sienta acá casi matándose ella misma del hambre y comportándose así. Ella no se divierte como nosotras. Pero allí tienen, ven, ella podía pertenecer a todas las sociedades de aquí del país. Ella viene de una familia bastante buena, ven, y ella podía pertenecer allí. No obstante, allí está, ven, ese puñado cómo se agrupa. ¡Oh, sí, amén! Es lo mismo hoy. Sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, siendo levantados por el Espíritu Santo, ¿seguro? Sí, Señor. ¡Oh! Tenemos tan solo un poquito más de tiempo. Tengo que decir algo. La congregación dice, sí. Tengo aquí otro mensaje que estoy mirando en ese tiempo cuando la palabra estaba siendo manifestada. Los magos. Quisiera tener tiempo, Fritz, para que leyeras eso. Lo tienes en el bolsillo. El hermano Fritz Solman dice, sí, me supongo que muchos de ustedes lo han visto en la revista. Lo que el Espíritu Santo habló acá en el río hace 33 años, ellos acaban de desenterrarlo. El 9 de diciembre, probándolo por la astronomía, con lo de Júpiter y esas estrellas en su constelación. 78. Ellos consiguieron un antiguo calendario con marcas de eso, pero han desenterrado. Y es exactamente en este tiempo que esta constelación entró en la constelación de estas estrellas. Y fue dirigido directamente hacia Babilonia. Y los magos vinieron con eso. ¿Lo recuerdan? Ellas cruzaron sus órbitas bajando con billones de años luz de diferencia entre ellas. Y esos magos judíos que estaban en Babilonia vieron ese astro entrar en esa constelación. Esas estrellas. Tres de ellas se juntaron y formaron esa estrella de la mañana. Y ellos sabían que por la palabra de Dios que ese era el tiempo, cuando esas estrellas se juntaran, que el Mesías debería estar en la tierra. Por eso es que ellos decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está él? ¿En algún lugar? Pues cuando esas estrellas entren y sus cuerpos celestes formen este gran cuerpo celeste aquí, cuando esas tres entren a juntarse, el Mesías estará sobre la tierra en ese tiempo. Y cuando ellas entraron en sus órbitas, esos hombres supieron que el Mesías estaba sobre la tierra. Amén. Ellos eran maestros en su campo, eran grandes hombres, ellos eran maestros en su campo de ciencia religiosa. Ellos estaban observando el aspecto religioso de eso y vieron que esas estrellas allá se movieron, Júpiter y Sargas, y que entraron en su línea. Y ellos dijeron, sabemos que el Mesías está en algún lugar, por lo tanto, él debe estar en Jerusalén, porque ese es el lugar que encabeza la religión del mundo, de la religión del Mesías.
Ese es el cuartel general de ellos, es el cuartel general denominacional. Allí es donde radica el gran grupo eclesiástico. Y salieron sobre sus camellos por 2 años, cruzando por el río Tigris y por los pantanos y junglas en su jornada, dirigiéndose a la ciudad, sus corazones llenos de gozo. Ellos supieron cuando esas estrellas estaban en su posición allí. Y aún los astrónomos hoy dicen, de hecho, si esas estrellas volvieran a ese lugar, formarían una estrella desde donde ellos estaban parados mirando. Pero ellos tendrían que estar parados en ese lugar para ver eso. ¡Amén! ¡Amén! Depende de dónde usted esté parado. Depende de lo que usted esté mirando. Seguro que sí. Por último, entonces ellos lo vieron y lo siguieron y estaban correctamente en línea. No importa a dónde llegaban, estaba allí mismo en línea con ellos. Eso los guió. Ven, de esa manera es que ustedes tienen que alinear todas las escrituras, todo. Luego quédense en esa línea con las escrituras. Esa es la única manera. Le guiará a usted directamente a él. Seguro que lo hará. Ahora noten, aquí venían ellos clamando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entraron a Jerusalén, la estrella los guió directamente allí, directamente a los cuarteles de la denominación. Pero cuando ellos se desviaron por eso hacia un lado, la estrella los dejó. Entraron en la ciudad, recorriendo las calles. Ellos pensaron que la ciudad estaría llena del gozo de Dios. Iban y venían por las calles con gozo. Iban gritando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella cuando estábamos en el oriente y venimos a adorarle. Recuerden, la estrella. Ellos viajaban hacia el oeste. Estaban en el oriente. Hacia el oeste, yendo aún marchando. Guíanos a, ¿lo ven? Ellos estaban pues Babilonia y la India están hacia el oriente de Palestina, un poco al sudeste. Y ellos iban hacia el oeste yendo. Ustedes conocen el canto, aún marchando. Guíanos a esa luz perfecta. Ven, amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo y más adelante tenemos un servicio. Vamos a concluir. Muchas gracias, Padre Celestial, por este alimento precioso que tú nos has dado en esta tarde y noche, Señor. ¿Cómo es que tus palabras vibran nuestras almas, oh Padre amado? Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido entrar en la escena de tu palabra. Tu palabra revelada, porque ya está revelado, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Eso es lo que estamos lecturando, Padre, estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y nuestra siguiente comisión, o misión, Señor, o nuestra realidad, sería Apocalipsis 10, 8 al 11, comiéndonos del libro, Señor. Te damos muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena juntamente, te agradecemos por este glorioso privilegio que tú nos has dado, Padre. Si hay un día más del día de mañana, retornaremos para continuar con este glorioso compañerismo. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Tenía miedo de mí.
Jesucristo recibió su nombre y el pecado se vence. Mientras ella la oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre y el pecado se vence.